Bienvenidos a los de los tenis podcast. Hoy tenemos invitado desde Monterrey, pero está en Ciudad de México. ¿Qué se siente bañarse los Se tenis de mar? siente, se siente bastante bien, pero no tan bien como estar aquí en el podcast. Entonces, son sensaciones muy bonitas en estos momentos, la verdad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, ahorita vamos a platicar un poquito de lo que haces y demás, pero sobre todo, pues queremos saber tu opinión de lo que sucedió en el Sneaker Fever. Y representando a Guadalajara, la otra capital de México. Vid, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Bienvenidos amigos y esperamos que les guste el programa de hoy. ¿Qué se siente que tanta gente que no conoces te pida fotos, Vid? Ni en mi primera comunión me tomaron tantas fotos como en el Fever. Muy bien, Me sentía muy muy bien. bien. Qué Feliz. bueno, amigo, qué bueno que pudiste venir. Y también representando a Veracruz y a Sneakers Jalapa, el doctor, ¿cómo está? Muy bien amigos, ya un poco de cruda post-fever, como bonito, como se debe sentir. Siempre es un placer llegar y ver tantas caras queridas y tanta gente que nos da su aprecio y no sé, se sintió bonito volverlos a ver a todos ustedes. Pero todo bien. Papu. ¿Cómo están amigos? Pues como siempre, máximo respeto a todos los que nos están escuchando en el estreno, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, y máximo, máximo, máximo respeto a los que nos están viendo en el estreno en YouTube. Les mando un beso. Bretón. Hola amigos, bienvenidos. Saludos al Doc en su último programa en este crew, porque ya él pertenece a otro. Y pues nada, a mi querido doctor que siente bonito la cruda, pues le mandamos un saludo hasta allá, hasta Veracruz, ¿no? Entonces, ya pasando a otro tema, bienvenidos amigos y espero que disfruten este programa y gracias a Mau por acompañarnos. Oye, paréntesis, acuérdate, yo no pertenezco, son míos. Bueno, como quiera que sea, es tu último programa porque ya te ¿Tienes vas a trabajar. franquicia? No te preocupes, Bretón, se los voy a vender barato, para que vaya a anexarlo al canal de los tenis. No nos interesa, gracias. Ah, me duele mi alma y mi cocoro, pero bueno, está bien. Pensarlo, cuando hagamos canales de provincia, pues ya tenemos Uncover, Sneakers Jalapa, los tenis de Mau, Sneakers con Vela, y así vamos ampliando un Tomando poquito las la. capitales más importantes del país, claro. Claro. Pues bueno, como bien dijo el doctor, estamos en cruda post-fever. Un Sneaker Fever 2022 que yo creo que nos sorprendió, al menos a mí, porque a diferencia del de 2019, estamos hablando del mismo lugar, ¿no? Pepsi Center, pero pues con un contexto completamente diferente, ¿no? Veníamos con esto arrastrando esto de la pandemia, los eventos post-pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero los eventos post-cierres de 2020, pues hubo altibajos, ¿no? No voy a decir que fueron un fracaso, simplemente hubo altibajos porque así la pandemia lo hizo, con limitaciones de personas, con lo que decíamos en Dejando Huella, ¿no? Este tema de pues una fecha en la que a lo mejor, pues con Reforma cerrado, el tema de la gente, etcétera, etcétera, como que todo se complicaba para los demás eventos. Y Sneaker Fever pues vuelve, ¿no? A enseñarnos cómo se hacen las cosas y cómo deberían de ser los eventos. Muchísima gente, un Pepsi Center que me dio mucho gusto verlo casi lleno. Y pues nada, o sea, la verdad es que yo estoy muy, muy contento. Quiero agradecerle sobre todo y muy particularmente a nuestra gente del Discord, todo el apoyo que recibimos, todo el cariño que recibimos. Estamos hablando, digo, les presentamos ya la semana pasada la colaboración que hicimos con Wookie Socks, que este fin de semana pues debutamos, ¿no? Hicimos una preventa ya en el Discord. Realmente más de la mitad del stock se fue por preventa del Discord. Y el resto, pues miren, ni siquiera duró. O sea, el domingo a las 12 del día, de hecho, ya estábamos desayunando, Bretón, Papu, estamos desayunando todos ahí en el IHOP y nos llegó un mensaje de solo quedan 11. Y nosotros todavía tenemos algunos pendientes que guardar y otros que regalar. Entonces, pues nos sorprendió de manera muy grata el sold out que hicimos de las calcetas. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos. La verdad es que quedaron muy, muy chidas. Y pues nada, o sea, agradecerle a la comunidad del Discord. Y yo quiero también agradecer a la gente que nos apoyó, pero también al buen Lord Pedro, que estuvo con nosotros ahí cenando el día sábado y que estuvo también apoyándonos, que estuvo en la plática de medios y demás. La verdad es que la pasamos muy, muy bien con él y con Jun. Entonces, pues también agradecerle el apoyo que también nos ha dado.
Y pues nada, ¿no? Es este, como quería empezar con el tema de los agradecimientos y obviamente pues con la gente de Sneaker Fever, ¿no? Que siempre nos atiende de maravilla. Ahí el buen Diego, Kurt, obviamente Iván, ¿no? Sigo Pacheco, Omar, ¿no? Que se rifaron muy cabrón, por lo que les decía, ¿no? Sin un headliner como Jeff Staple la vez pasada, aún así hicieron un gran evento y la gente pues fue al Fever, ¿no? Y pues nada, este, si quieren empezamos un poquito con lo que pasó. Comienza todo el día sábado, ¿no? 11 de la mañana abrieron puertas ahí en el Pepsi Center. Y pues lo primero que se hizo en ese hermoso evento fue pues fila. Toda la gente que fue, todos mis chiquitos que puedan hacer fila a Two Finger Under por sus slides. Lástima que nuestro Erosita Fiu Fiu, pues es, bueno, el original, no la copia, el Erosita Fiu Fiu original. Era el, te paso contexto, Emma, es un, ¿cuántos años tiene Erosa? ¿Como 20 años? 20. 20. Que es el que más dona, ¿no? El que más dinero pone después de nuestro doctor Néstor. Es el que pone más dinero, ¿no? Y curiosamente le pasan cosas bien raras. Era el segundo en la fila para entrar al FIBER, el segundo en la entrada y no alcanzó slides. ¿Quién sabe qué pasó con las filas? Y el chiste es que terminó siendo el número 250 y había 249 slides. Entonces ya, se la peló. Una cosa espantosa, pobrecito. Pero bueno, el chiste es que mucha gente fue al stand de Two Feet Under porque había slides y foam runners, ¿o me equivoco? Eran... No, eran slides. Solo eran slides. Adilets y uno que otro dunk. Sí, solo okay. Eran las chanclas. Si quieren, y si quieren nos vamos un poquito atrás para adelante, pero estamos como hablando un poquito de los lanzamientos y lo primero que hacía la gente cuando iba. Pero pues Two Feet Under, ciudad ahí, este, perdón, tienda de allá de Monterrey, ¿no? Ahí que ahorita los tenis nos puede contar un poquito más, pero un stand impresionante en el que la gente tenía que subir una escalera, llegaba ahí a un, que es un tapanco, ahí una base que crearon, en donde estaban computadoras y la gente compraba en línea, o sea, no se entregaba físicamente las slides, tenían que comprar y se esperaban. Un poco raro eso, pero creo que también estuvo bien. Porque ¿sabes qué iba a pasar, Doc? Alguien iba a comprar las slides, iban a bajarse, iban a estar en los stands. A revender, claro. Incluso muchos de los que estaban ahí ya, de expositores, ellos hubieran hecho la fila. ¿Qué es lo que pasa en ComplexCon? En ComplexCon, así tú seas cerosa y no te equivoques de fila y lo hagas perfectamente y entres como segundo, te va a tocar ser el décimo en cualquier fila porque ya hay mucha gente adentro. Sí. Este, Mau, ¿cómo te pareció esta dinámica de tus amigos allá de Two Feet Under? Pues la verdad que bien, creo que, digo, lo hicieron de la mano de Adidas también y pues era impresionante el stand por la magnitud de lo que era, ¿no? Creo que platicando ahí con Rich, dijo que eran como 6 metros de altura, haciendo la estructura, pues el logo de Two Feet Under. Y la experiencia, pues sí, ¿no? Era el recorrido virtual de la tienda, te enseñaban cómo era la tienda en Monterrey, la dinámica de compra para los que iban a Slides, si no ibas a comprar o si no alcanzaste y ibas el domingo, pues ya era más de, pues sí, presentarte como el concepto de lo que es Two Feet Under. Y me parece que fue algo muy acertado, porque, bueno, me imagino que también ya saben, pero Two Feet Under pronto va a llegar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para toda esa gente que a lo mejor, pues no conoce el concepto de Two Feet Under, no conoce cómo hacen las cosas, no conoce realmente ni siquiera la tienda, porque pues, es de las más nuevas de todo México, pues ya es como una manera de introducir a todo el mercado, pues acá en la capital, ¿no? Entonces, se me hizo algo cool, no sé si fueron por su café también ahí, que estaba en la activación junto con Adidas, estaban muy ricos y me gustó también el hecho de que, pues haya sido con nombrecitos de siluetas de Adidas, ¿no? Que por cierto, el NMD estaba muy bueno, entonces, fue de los stands como más, pues más grandes, por lo mismo hay una doble team up entre Adidas y Two Feet, pero creo que es una buena carta de presentación de Two Feet para la Ciudad de México. Sí, yo probé el Gazelle, que era como una horchata caliente. Yo creo que si el Doc la hubiera probado, se la avienta en la cara. Estoy seguro de eso. Pues asumo que sí, bueno. Hubiera estado bien. ¿Pero tú no te quemaste tu boquita? Digo, no, ya, acostumbras no, con las horchatas frías y la mezcla, exacto, pero... Exacto. No, ya lo tengo controlada, mi Doc. Pero bien, estuvo... Y eso creo que me parece un gran detalle. No hablo, siempre hablamos de experiencias. Y Two Feet Under hizo eso, ¿no? O sea, el tema de subir las escaleritas, estar en las computadoras, el recorrido virtual, el comprar en línea, ¿no?
el bajar, tomarte un café, comprar algunas de las mercancías que había, ¿no? Estaba la colección esta de Chilango, ya había algunas otras cosas de textil, sí, toda la colaboración que habían hecho con Market. Con Market. ¿No? Uh-huh. Sí, que era la segunda vez que colaboraban con Market, ya habían hecho para la apertura de su nueva tienda en Monterrey, y ahora otra segunda edición con Market, y estaban buenos los diseños. Sí, estaba linda la mercancía. ¿Alguien de ustedes subió, hizo toda la experiencia? No, yo no. Yo tampoco, la verdad. Yo me metí con los laptop ahí a grabar unas cosas y pues nada más como que pasé en la parte de abajo. La verdad es que el cuate que estaba en la entrada, pues entiendo su función, ¿no? Porque pues, estaba como al pendiente de que nadie se metiera y ese rollo, lo cual está bien. Pero como que al principio como que nos quiso hacer la plática, ¿no? Como diciendo, somos una tienda en Monterrey, nueva, bla, bla, bla. Y ya como que después yo le pregunté un par de cosas y como que me vio muy moreno y ya no me hizo caso, ¿no? Así como, órale. Pero bien, o sea, la parte de la cafetería y todo eso, creo que estuvo muy chido. Y era el stand, si no me equivoco, el más grande, ¿no? Está todo hasta el fondo. Para quien recuerde, el del 2019, que ahí había sido donde eran las pláticas, pues yo creo como mitad de eso, o sea, como, bueno, más bien como todo el área del escenario, ¿no? No tanto las sillas, pero todo el área del escenario, ahí es donde montaron todo lo de Tuffy Thunder, y pues hacia arriba, que eso me pareció espectacular. O sea, la verdad es que muy bien por la gente de Tuffy Thunder. Después, yo creo que primero te formabas por tus slides, hacías todo este recorrido, y después pues ibas a las pláticas, ¿no? Que yo creo que es ahí donde nos tenemos que detener un poquito. La primera plática la abrimos nosotros, un poquito desorganizado, sobre todo por parte de nosotros, ¿no? Porque no sabíamos ni de qué íbamos a hablar, ¿no? Entonces, por ahí estuvo nuestro amigo Lord Pedro, estuvo Sam, que siempre llega tarde, estuvieron, ¿cómo se llaman los dos estos del medio este del Salvador? ¿Cómo se llama? Entonces, gacho, nuestros amigos Tlatuani y Pleasure, tu socio Pleasure. Sí, la gente de Quick Strikes estuvo. Ya, Quick Strikes, a.k.a. no me llamen Mexican Sneakers, ¿no? Estuvieron ahí. Y también estuvo la gente de Lace Top, ¿no? Obviamente con Poxte. ¿Me falta alguien? Espero que no. Estuvimos Bretón y yo. Sam, ya está Sam, ¿verdad? Sí, porque siempre llega tarde. Y tuvimos una plática ahí, ¿no? Hablando un poquito sobre pues cómo empezamos en esto de los medios. Nuestro querido Lord Pedro, le mando un respeto, ¿no? Una pregunta que no tiene nada que ver, pero él dijo, yo voy a hacer un punto aquí importante del por qué ustedes son pobres, ¿no? Eso fue lo que nos fue a decir, ¿no? Ustedes son pobres. ¿Por qué ustedes son unos vendidos? Perdón. Sí, nos dijo. Morenos vendidos. Ustedes son unos morenos vendidos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hablar bien de las marcas, porque si no, no les pagan. Y si no, pues no comen, ¿no? Así nos dijo. Entonces, no, la verdad es que fue un punto interesante el que hizo. La plática en general creo que estuvo bien. ¿Tú cómo te sentiste, Bretón? Bien, que estuvo interesante. Me parece que lo que puso Pedro en la mesa nos dio como para extendernos un poquito más y creo que resultó interesante y se tocaron puntos que a veces pueden llegar a ser incómodos, pero creo que son interesantes, que también la gente lo sepa, ¿no? Porque muchas veces la gente solo ve lo que generamos, pero pues luego no sabe bien lo que hay detrás muchas veces. ¿Tú, Mau, estuviste en la plática? Estuve un ratito, pero no pude estar en toda porque también tuve que ir a... ¿Con quién era? No me acuerdo con quién estaba platicando. Creo que era con Luis G, que nos tuvimos que mover. Pero alcancé a escuchar el... Creo que fue el principio. Con Luis G. No. Es un youtuber. Ah, ok. Pero sí. Okay. Con eso del internet. Ok. ¿Vi? Sí, yo sí estuve. Estuve, me pareció muy buena, muy interesante. Y sobre todo que las preguntas estuvieron como muy acertadas. Hubo pocas, pero creo que sí estuvo, pues, bien. Sí, raro, porque al principio como que nadie quería preguntar. Después se animó una chica que nada más nos fue a decir que estábamos bien guapos, lo cual agradecemos muchísimo, ¿no? Máximo respeto. Yo creo que solo veía la parte como de Bretón hacia acá. No dijo que estábamos guapos, dijo, no están feos. Y se lo dijo directo a Bretón. Perdóname, pero no te vio a ti tampoco. Se lo dijo directo a Bretón. Yo digo que habló de Bretón para la izquierda. Yo digo que solo habló de Bretoncito. No, a mi derecha. Sí, a la derecha. Para ella hacia su izquierda o para Bretón hacia su derecha.
Para el bretoncito sexy que ahí se veía, era el único que se lo mandó a decir. A todos los demás los ignoró, güey. Así que no te vanaglorías de cosas que no bueno, te dijeron a ti. Te ignoró porque ni siquiera estabas. Yo ni estaba arriba, pero por eso fue exacto. Solo a bretoncito, a ti, ¿no? No te preocupes. Está bien. Con la segunda chica que preguntó, que la pregunta fue cómo crecer en redes y cómo crecer como el medio. Creo nada más que faltó la respuesta de, y creo que se demostró con esto, que es importante ser una comunidad. Nadie respondió eso y creo que es como el punto principal y pues es lo que se mató todo el fin de semana. Que tener una comunidad es lo que te hace, no grande, pero te hace como distinguirte. Sí, lo dije. Lo dijo Bretón, pero es que no le pusiste atención. Ajá. Estaba perdido en los ojos de alguien más, por eso no sí. Le puse atención. Estaba viendo a Pedro. Y saludé a mi querida comunidad del Discord. Ah, bueno. Sí, lo escuché. Está bien. Ah, es que no lo dije, pero es que no lo dije como en respuesta a esa pregunta, pero yo lo dije cuando estábamos como en el contexto de cómo había cambiado la pandemia, la dinámica de cómo funcionaban los medios. Yo dije que gracias a la pandemia nosotros creamos esa comunidad y fue algo que nos ha dado credibilidad y nos ha unido más con nuestros seguidores. Que ahí el tema también es es lo que platicamos, ¿no? El explorar otras plataformas. O sea, porque pues sí, está YouTube, está TikTok, ¿no? Que ahorita pues tampoco muchos medios lo manejan. Está Twitch, ¿no? Está el Discord. Entonces, creo que el explorar nuevas plataformas en las que a lo mejor no importa mucho el número de seguidores, sino el engagement que puedes crear con ellos, eso es bien importante, ¿no? Lo platicamos de TikTok, o sea, el Papu mañana sube un video y se puede hacer viral y tener 3 millones de vistas, pero nadie lo conoce, ¿no? Va a llegar al Sneaker Fever y a lo mejor nadie lo conoce. Oye, David, en cambio, no lo haces. Oh, caray. En cambio, puedes tener tu canal, tener una cuenta de Discord, tener que a lo mejor hay 200 personas y esas 200 personas se van a acercar a saludarte, ¿no? Entonces, es como muy chistoso cómo funciona y creo que Pedro dijo algo bien cierto, es hay que estudiar los algoritmos, ¿no? Hay que revisar cómo es que funciona cada red social para que tus números no crezcan artificialmente, sino que realmente tus números crezcan porque el contenido y lo que estás haciendo va directamente a las personas interesadas en él, ¿no? Entonces, eso también me pareció un punto importante, pero perdón, Papu, ¿tú cómo nos viste desde abajo? Bien, además de muy guapos, de Bretón para... Yo los vi muy, muy bien, o sea, me pareció interesante los puntos que tocaron. Había veces que al no haber un moderador, que lo estabas haciendo tú, Román, pero no alguien que estuviera enfrente de ustedes, como que había ciertos puntos como que se divagaba la idea. Pero me pareció bueno, o sea, la participación de todos me pareció bueno, los puntos que tocaron me parecieron bien y siento que fue, no estuve en todas las pláticas, pero siento que fue de las que más se llenó. Y raro, porque nos fue bien. En lo de la de Tufi Thunder, cuando salimos de la plática todavía estaba. Uh-huh. Y aún sí, así yo vi que estaba lleno, todas las sillas llenas y además alrededor había mucha gente. Sí, yo cuando vi los horarios tenía miedo de eso, de que si iba a haber drops, pues la gente como que estuviera al pendiente de eso y que no fuera la plática, pero afortunadamente hubo gente que se quedó, o sea, sin silla, ¿no? O sea, que estaba afuera ahí escuchándonos, y eso pues obviamente también se agradece mucho. Después vinieron otras pláticas que yo creo que también fueron muy interesantes, escuché muy, muy, muy poco de verdad de la plática de Miguel, de Migi Gala, ¿no? De Reconstruct, pero creo que fue una historia bien interesante, ¿no? Él era el headliner, ¿no? Y es bueno tener a un mexicano, ¿no? Que está rompiéndolo en Los Ángeles, ya lo platicamos un poquito de Reconstruct, obviamente comentando, ¿no? Porque además, pues, él tiene un papel importante ahorita, tiene por ahí ¿cómo se llama? Este programa de tele, ¿cómo se llama? Este reality show, ¿no? Que se llama Hype o algo así, donde pues él es como uno de los que impulsó la idea y es de los que está ahí trabajando con los chicos del reality y demás. Entonces, o sea, no solo es un proyecto de una tienda que ya funciona, sino hay otros alrededor. Eso creo que me pareció interesante. Por ahí hubo el de los tenis y el entretenimiento, los sneakers y el entretenimiento, donde estuvo obviamente nuestro querido Ciego Pacheco. En ese también hubo muchísima gente y pues se entendía, ¿no? Las personas que estaban ahí estaba
mi querido Sigo Pacheco, estaba Bert, estaba Ricardo, si se me va alguien me dicen, ¿Qué más estaba? Estaba... Este Diego también, ¿no? Diego Alfaro, aquí le mando un saludo también, y no me acuerdo quién más. No sé, Chema no estuvo, ¿verdad? Chema estuvo hasta el día siguiente, en el de la moda. Pero creo que también fue una plática buena. Obviamente en la de los medios sí queremos recalcar, pues que y lo comentó Bretón un poquito al final de la plática, pues la ausencia de medios de chicas, ¿no? O sea, al menos Unity creo que sí debió haber estado. Otra plática que creo que también fue como medio ahí, que causó ciertas, ahí movió ciertas arenas en Sneaker Fever, pues fue el de las chicas, ¿no? No sé qué pasó, a mí realmente, siendo muy honestos, me avisaron que si podía invitar a la gente de Unity, de la gente de Lace Top, a las chicas, a Fer y a Aurora, pues les informé, les dije, oigan, solicitan su presencia en el escenario, ellas aceptaron, y después encontraron a Pagua en el camino, Pagua se subió, y creo que pues, son tres voces importantes, ¿no?, dentro del medio, y pues por ahí hubo algunas discusiones, hubo algunos comentarios atinados, pero pues fuertes, ¿no? Sobre todo en un, pues lo platicamos desde la vez pasada, ¿no? En un medio en el que pues es, pues 80% son hombres, ¿no? Eso es una realidad. Y no porque las mujeres no sepan o no les guste, sino a lo mejor porque no hemos encontrado la forma de hablarles a ellas, pero como dice Bretón, a veces es mejor como hablar en general, ¿no? Y tratar de tocar temas en lo general, a hacer lo que a veces lamentablemente se llega a caer cuando se hace en un medio de chicas, que es hablar cosas de chicas, ¿no? Las chicas tienen toda la libertad, al igual que nosotros, de hablar de todo, ¿no? Así como nosotros también hablamos y compramos tenis de mujer, pues ellas pueden también comprar de hombre en algún momento, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Creo que como medios, es mi opinión personal, ¿eh? Ojo, porque luego no generalicemos, es lo que yo pienso. Creo que como medios tendríamos que entender que si tenemos una mujer en el equipo, no es simplemente como para que hable solo cosas de mujeres o porque nosotros no le podemos hablar a las mujeres. Porque creo que nosotros somos la muestra. O sea, ese día yo lo dije, hay muchas chicas que nos siguen a nosotros y que entienden perfecto nuestro contenido. Yo sé que igual yo no puedo modelar la ropa de Ivy Park, ¿no? O ponerme unos tenis de mujer. O sea, ese punto lo entiendo perfecto. Pero eso no quiere decir que si yo me pongo a hablar de un tenis, no le va a llegar a una mujer. O sea, la mujer lo va a entender perfecto. Entonces tenemos que entender que si queremos tener chicas en el equipo no es simplemente por cumplir con una cuota de género, que sea porque es alguien que va a aportar y te va a sumar al equipo, ¿sabes? Entonces, eso a mí me dio mucho gusto de la plática, tú lo mencionabas. Fueron dos chicas las que nos hicieron preguntas cuando había muchísimos hombres más ahí. Y hay chicas que nos escriben, y chicas que nos etiquetan, y chicas que nos saludaron y se toman fotos con nosotros. O sea, ya está la prueba de que podemos hablarles a ellas. No, o sea, no, también creo que ellas entienden, estas chicas han roto esta barrera de es que son hombres y no me hablan a mí, no, ellas entienden perfecto lo que hablamos y nosotros sabemos que les podemos hablar a ellas, que tenemos que tener una chica en el equipo, probablemente sí, pero va a ser el día que sea una chica que traiga, que vaya a sumar, no simplemente por cumplir una cuota de género para decirle a las marcas, mira, ya tengo una mujer, ya me puedes mandar cosas de mujer, creo que no va por ahí, ¿sabes? Pero bueno, esa es mi opinión. Sí. Bretón se vería muy bien en el jumper de Ivy Park, al igual que el Papu, primero. Sí, se vería bien. O sea, perfecto. Y creo que eso lo estuvimos discutiendo durante la media mañana. Y es que, insisto, lo estuvimos platicando justo después de la Sneaker Talk y creo que fue parte de media mañana sobre ese tema. No es necesario agregarle un género a esto, a la cultura de los sneakers. Mm-hmm. O sea, no es necesario tomarle una línea para es de hombre, es de mujer, es de lo que quieran. O sea, no. Esto es información como tal, es información como va, la gente lo capta y lo entiende porque les gustan los tenis, les gusta la cultura, para allá va. La alimentación es natural y lo entendemos, o sea, está bien chido que, por ejemplo, Aurora te modele todo un outfit, ¿no? Y dices, no mames, claro. Qué chido se le ve a ella, yo me quiero ver como ella, una mujer, pero a lo que voy es que no es como de, yo no te voy a hablar de eso, para eso traigo una mujer, o sea, tampoco tiene que ser tan sesgado. Exacto, tajante, sí. Mau. Muy bien. Sí, no, creo que estoy muy de acuerdo con los puntos que tocan. O sea, a final de cuentas, creo que todos lo podemos ver o toda la gente que tenemos algún tipo de medio que si checamos la demografía, o sea,
el público en general es mucho mayoritariamente hombres, pero no quiere decir que no hay mujeres interesadas en todo esto. Y lo puedes ver simplemente atendiendo a un evento, viendo, como decía Bretón, quién te etiqueta, los comentarios, todo. Entonces sí es, creo yo, una manera en la que tanto medios como marcas puedan darse cuenta que ahí hay interés también. Simplemente es ver cómo llegar allá. Y también completamente de acuerdo también con lo que decía Bretón de... Pues digo, a todos nos ha pasado, ¿no? De que a lo mejor sale una colección muy chida y de repente dices de que, ah, no, pues es que viene solamente el tallaje de mujer, ¿no? Y a mí me pasa muy seguido. Cuando es tallaje de mujer en México, por lo general, no sé, no llega hasta más que el 27, ¿no? Y mismo caso a veces pasa para la parte de mujeres, que es de que, ah, es que me gusta este, pero empieza en tallajes de hombre y no van a venir en tallas de niño, entonces tal vez no puedo yo ir por esos pares. Entonces creo yo que ahí esa es una... Es un conflicto que yo he tenido siempre, como de, es que si es un producto, una colección tan buena, ¿por qué solamente limitarlo a, bueno, esto es para ellos y, o esto es para ellas? O sea, realmente, ¿por qué no todo se maneja como las colecciones que saben que se van a vender? Como vamos a poner el ejemplo de Amamanier 3, ¿no? Jordan 3 del año pasado, que venían, sabían que iba a terminar por botarse todo y terminan saliendo tallas de todo mundo, pero ¿por qué no realmente manejar un producto como para todo, ¿no? Entonces, creo que marcas y medios, pues tenemos una responsabilidad ahí, pero de entre todos ir poco a poco llegando como a esa unidad, ¿no? De género y eventualmente se pueden hacer cosas muy buenas porque, pues no, el ponerle la etiqueta de hombre o mujer a un producto no va a ser algo distinto. Si el producto es bueno y si el producto, pues no es tan bueno, a lo mejor no va a tener tanta atención, ¿no? Totalmente de acuerdo. No. Y sí, o sea, yo creo que, como bien hemos dicho, qué bueno, o sea, qué bueno que hay un panel, pero también está padre, ¿no? Que veamos más chicas en diferentes paneles, ¿no? O sea, seguramente hay muchas chicas, por ejemplo, Ali Izquierdo, pues tiene millones de seguidores y lo vemos haciendo campañas y haciendo cosas de sneakers, y pues podría haber estado en la de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? En la de medios, pues ya comentamos lo de Unity. Seguramente en la moda, bueno, por ahí estuvo Linda Franco, ¿no? También en algunas pláticas, a quien le mandamos un saludo, a la gente de Machina. Entonces, creo que en general las pláticas estuvieron buenas el día sábado, fueron pues las más concurridas, ¿no? Sobre todo por lo que les decíamos de esto de los entertainers. Y, pero bueno, el ahorita estamos hablando solo del día sábado. ¿Alguien más fue a alguna de las otras pláticas que hubo? No. Si se me está yendo alguna, disculpen, pero... La de... perdón, pero fue el domingo. No. Entonces, bueno, esas fueron del día sábado. También el día sábado, otro drop que tuvimos por ahí fueron los... Y que estaba justamente en la entrada, ¿no? O sea, de hecho estaba el área de... Estaba la entrada principal. Estaba el área de invitados. Aquí teníamos la parte de las pláticas. Y hasta el fondo, un poquito ya hacia la salida, estaba la gente de Stush con el drop de los Crocs de Wu-Tang Clan. Muy buenos, la verdad es que muy, muy buenos. Mi hermano estaba muy contento porque alcanzó las suyas y varias personas, porque creo que al día siguiente, el domingo, como que lo abrieron para en su página en línea, pero al menos el sábado yo vi a mucha gente que sí las compró. Muy lindas, estaban muy bonitas las Crocs de Wu-Tang Clan. Solo vendieron las negras, nosotros aquí peleándonos que si las chanclas, que si las amarillas, que... Total, solo llegaron las negras. 1,800 costaron. ¿Alguien se acuerda del precio? 1,699. 1,699, 1,700. Y bien, bonitos. La verdad es que la gente de Stush también, el stand estuvo muy, muy lindo. Uno de los retailers que hubo, hablamos de Tuffy Thunder. Ahora toca de Stush. ¿Conoces Stush, Mau? Sí, la vez pasada que vine, creo que fue el año pasado, tuve la oportunidad de ir a conocerla y todo. También un concepto bien, pues de los más nuevos y bien diferente. Entonces, creo que también a ellos... por ser los más nuevos, los retailers más nuevos, les conviene también estar en este tipo de eventos. Y sí, su stand también bastante llamativo, o sea, con todas las pantallas y todo, la entradita, y que luego la entradita estaba como muy... Te hacía sentir como si estuvieras en la tienda, ¿sabes? Entonces, pues eso es bueno, traes tu concepto al evento. Así es. ¿Alguien de ustedes entró al stand? ¿Esto es? ¿Te gustó, Papu? Sí, a mí me gustó mucho. La atención muy buena. A mí me gustaron mucho los Crocs que llegaron porque eran los que yo quería. Ustedes peleándose, no, yo feliz. Me compré los míos, Vir creo que también compré unos y bien, muy, muy bien.
¿Tú, Vid, qué te pareció el stand de Stosh? Estaba muy sencillo. No supe si no entré hasta donde estaba el stand o solamente tenían como una salita en la pura entrada. Pero estábamos en la salita y eran dos chicas y un chico. Y bien, atendieron muy bien a la gente y agradable. Buen drop. Yo pensé que iba a haber más, que iba a haber un poquito más de hype por esa colaboración. Pero, pues bueno, al final la gente, creo que salvo las slides, realmente tampoco vimos muchas filas en los drops que hubo, ¿no? Por ahí también, bueno, estaba la gente de Stush, estaba la gente de los que hubo como venta a retail, estuvo la gente de Salomon y de New Balance. Salomon por ahí tuvo un drop que no me acuerdo cómo se llama el par, muy bonito. O sea, la campaña me gustaba, ¿no? Así como todos sucios, ¿no? Los pares. Estaba bastante bueno. La gente de New Balance que llevó pues todo lo que ha salido de Made in USA. Realmente no hubo algo diferente. Que ahí me hubiera gustado, sobre todo de New Balance, que se hubieran guardado algún drop, ¿no? Eso hubiera estado interesante. Viene uno naranja, ¿no? De la colección de Made in US. Ese a lo mejor, digo, no sé si estaba. Era el Odyssey LTR el que lanzaron. Ah, perdón, de Salomon, ¿verdad? Esta le va a estar lindo. Y de New Balance, pues bien. O sea, realmente es bueno ver a esa marca ahí en el Fever. Lamentablemente, pues les digo, no hubo un drop especial, pero pues mucha gente que a lo mejor no había visto en vivo los pares, pues tuvo la oportunidad de verlos y de comprarlos. ¿Tú ya los habías visto, toda esta colección de Made in USA a cargo de Teddy Santis, Mau? Sí, ya había visto varios. Y de hecho creo que ahí también, tanto para New Balance como Salomon, que son marcas que pues me han estado moviendo mucho últimamente, también otra vez creo que es una oportunidad muy buena de llegar a todas las personas que a lo mejor, ya sabes, ¿no? Como que están escuchando mucho, lo ven ahí en su Instagram, ven videos, pero como que no se animan porque tal vez dicen, no, es que a lo mejor es un precio de retail elevado y no sé. Creo que esta era la oportunidad de, pues ya verlos. La nueva silueta de Salomon estaba bien bonita, la verdad me gustó mucho, estaba muy bonito y pues New Balance trajo pues literal lo mejor de lo mejor que tenían, ¿no? Todo lo Made in USA, y sí estoy de acuerdo contigo que hubiera estado bien que a lo mejor, si no tenían producto nuevo, tal vez a lo mejor hubieran guardado tantito el último que salió, que era color como rojo, era un 990 B3, si no recuerdo mal. Hubiera estado bien a lo mejor que lo guardaran tantito, guardaran algunas piezas para poder hacerlo, pero fuera de eso, la verdad, buenos stands. El de New Orleans me gustó mucho, o sea, cómo construyeron el stand con los edificios en la parte de atrás también estaba cool. Y creo que sí había mucha gente curiosa que estaba viendo esas dos marcas, especialmente en el Fever. No, Papu estuvo ahí como unos 50 minutos aprovechando ese sofá, ¿no? Sí, es que era un sofá muy cómodo. Que de hecho me pareció muy bien que fueran las marcas para que vieran lo que están haciendo. O sea, la gente que no las conoce bien, conocieran lo que están haciendo, además de llevar regalitos, hacer rifas. Con solo registrarte, me parece que entrabas una rifa. La gente de Salomon, que estuve platicando con ellos, me dijeron que no habían vendido mucho, pero que la gente se acercaba mucho a preguntar. Entonces la gente apenas los está conociendo, que es un calzado que no nada más es para ir al hike y todo esto, sino para además usarlo en su día a día. ¿Y qué más? Tenían una caja como un hexágono muy bonita para el nuevo par, que nada más tenían 10 pares, sí vi personas que lo compraron. En New Balance, les digo, estaban exhibidos todo lo que han vendido de Teddy Santis. Y me estaban... estaban regalando aparte como libretas o tote bags o cosas así, me pareció bien. Me gustó mucho. Que yo creo que también a Salomon le faltó un poquito de imagen, ¿no? O sea, como el tema del stand muy sencillo. O sea, no como, o sea, el New Balance era simple pero bonito, ¿no? Así con las vitrinas así de vidrio, el tema de todo negro, ¿no? Y resaltaban muchísimo los pares, el sofá y demás. Y creo que el de Salomon, la verdad es que, pues muy simple, ¿no? Así todo en madera y demás. Creo que a lo mejor, yo entiendo, ¿no? Que es una marca que pues es todavía muy pequeña en México, lamentablemente, porque pues en Europa y en Estados Unidos, aquí lo hemos comentado, hay siluetas que se agotan, o sea, que de verdad, incluso hay pares de Salomon que tienen valor de reventa y demás. Y aquí, pues no ha despegado a lo mejor como esperaban.
pero hubiera sido como un buen momento, Sneaker Fever, como para invertirlo un poquito más y hacer algo más grande, ¿no? Pero bueno, digo, esperemos que les haya ido bien al final. Si que por algún... La gente de New Balance ya está trabajando para que la página sea de México. Exacto. Ah, qué bueno. No, y ya está trabajando en que no le manden pares a Bretón, sino a ti también, papá. Ah, también está trabajando en eso, no sabía. Espera. ¿Tú lo pediste? ¿Cómo que no sabías? Un trabajo arduo de al menos no, una hora de fiber. No te vengas a hacer el que no sabes. No te vengas a hacer el que no sabes y tú fuiste el que pusiste esa solicitud expresa. Perdóname, pero yo no dije no le manden pares a mi amigo Bretón. Dije, también mándenme a mí. Ok. Mándenle, pero menos, dice. Tú dijiste, y tengo de testigo a Villa, al Doc. Tú llegaste y dijiste, ya les dije que no le manden pares a Bretón. Así. Sí, porque uno llega a bromear y piensa que la gente va a entender y veo que luego se sienten y pues no es el caso, no es como debe ser. De poco no me está hablando. Púntale al Poxte. Al amigo Poxte se entendió tus bromas, papu. Ah, yo creo que sí, güey. Poxte se ve que es una persona inteligente, al cual quiero mucho. Ah, o sea, nos está diciendo que nosotros no somos inteligentes. No, estoy diciendo que él es inteligente y ustedes también. Anda, espera bravo. Tu cheque de nómina. Andas bravo desde el sábado. Te dijo pendejo y abusivo por llevarte todos los temas humanos. No, y en la tarde en el chat te vi, me dijo que también que no tenía huevos, ¿acuerdas? Entonces, andas bravo, ¿eh? Andas bravo. Aliven las perezas, no, déjense. ¿Sabe? Sí quiero, pero ¿saben qué pasa? No dormirme hace daño, amigos. Sí, vimos. El domingo estabas un poquito... Lengua floja, mi queridísimo. Sí, estaba agresivo. Ajá. Iba en modo bestia. Afortunadamente solo eran palabras, ¿no? O sea, no besaste a nadie a la fuerza ni nada. No, qué jamás. Qué bueno que tu amigo Mau te agarró ya dormido y descansado, porque si no, igual y algo le hubieras dicho ya a él también. Pues todavía. Todavía sigo con sueño, o sea que agarre. Cuidado. Pero bueno, estuvo. Estaban los stand de New Balance y Salón, que estaban pegados. Al ladito estaba también el stand de Sneaker Fever, que estaban vendiendo pues la merch del evento, y ahorita platicamos ahí un poquito de lo que hizo Ricardo. Después te seguías y estaba el stand de Walkie Socks, máximo respeto a la gente de Walkie Socks, ¿no? Queremos muchísimo. Nos fue muy bien con lo de las canciones, les platicamos, por ahí tenían otros modelos. Hoy platicamos con la gente de Walkie Socks y les fue muy bien en general, o sea, no solo fue lo de los de los tenis, sino en general les fue bastante bien. También de las marcas y retailers, por ahí, si te dabas vueltita a la derecha, estaba Headquarter, con uno de los mejores stands, la verdad, muy al estilo ComplexCon, ¿no? Donde solo están exhibidos los productos y tú llegabas y pedías, ¿no? Dices, ah, yo quiero de este, quiero de este. Tablas, lámparas y playeras, fue lo que lanzaron en colaboración con Milkman. De verdad, máximo respeto al señor Ricardo Campa, que se ve que ahí estuvo al pendiente, nos estuvo contando que estaban abriendo ya Sneaker Fever y ellos estaban terminando de pintar. Pero bueno, parte de la experiencia también con ellos fue que al final hubo una firma de autógrafos de Milkman para todos los que habían comprado sus cositas. Y Papu, ¿qué tal la tabla de Milkman y Headquarter? No, muy muy bonitas. Sacaron dos tablas, las dos iguales, nada más que una traía las letras en color amarillo y la otra en color rosa. Muy bonitas las playeras también, que eran edición limitada, todo en edición limitada ahí. O sea, sí, te podías quedar sin lo que tú querías, ¿no? Si no ibas a tiempo. Muy bien, estuvo firmando las cosas Milkman, me parece que de 6 a 8, más o menos, o de 6 uh-huh. De 5 y media a 7, no sé. Los dos días estuvo, que también me parece bien, porque ya sabemos que luego hay colaboraciones que nada más pues mandan, ¿no? Y aquí estuvieron presentes tanto la gente de Headquarter como Milkman, y me parece que hubo gran respuesta. Yo sí vi mucha gente que llevaba la playera, me parece que tú la compraste, ¿no, Doc? Que la llevaba como, las daban como en bolsas al vacío, como termosellado. Al vacío. Y me parecía muy buena idea que estuvieran así, porque aparte no te ocupaba mucho espacio si tú la tenías que cargar por todo el evento. Muy sí, bonito, muy bonito todo. Hubo cuatro playeras, nos platicaba Campa que dos eran muy Milkman, ¿no? Con el estampadote atrás, ¿no? Una blanca y una negra. De esto de... La generación triste, ¿no? Algo así era como el eslogan. Y las caras estaban felices, ¿no? Estaba padre el concepto y pues la de Headquarter, ¿no? Las otras dos playeras que eran más Headquarter, una verde que me sorprendió el color. Creo que jamás he visto a Campa en una playa de ese color.
y una completamente negra que tenían el tanque de Headquarter y el logo de Milkman, ¿no? Y en uno el logo de Milkman y en el otro el meteoro, ¿no? Que es el muñequito este de Milkman. Las dos tablas y la lámpara, ¿no? Que también estaba muy bonita. Bien, o sea, les digo, para mí, no sé si Bretón coincida, pero repito, a mí se me hizo muy estilo ComplexCon y lo digo positivamente, ¿no? Desde el stand hasta la forma de venta, ¿no? ¿Bretoncito? Sí, totalmente. Sí. Nuestro amigo Campa le sabe, ¿no? Tiene una visión muy, muy moderna, muy estilizada y creo que se vio reflejada en lo que hizo. Y me da gusto que Campa, pues, le entre, ¿no? Porque antes como que él era como que el Fever no era para él y creo que ahora le entró y ya creo, le gustó, ¿no? Sí, digo, y estuvo bien, lo hizo muy bien. La verdad es que es como dices, como ComplexCon, ¿no? Que a veces que nosotros hemos visto marcas que decimos, ay, igual iba a traer toda la tienda y lo que tiene, y no, es un concepto que aterrizan y es lo único que venden, pero es limitado, es atractivo, está bien hecho, tiene el plus del artista que está invitado, o sea, creo que todo lo, la combinación, el producto que ofreció Headquarter estuvo excelente. Pau. Sí, a mí también me gustó mucho, como dicen, muy, muy agringado en ese sentido, pero para bien. Y sí, yo me llevé mi playerita negra, y de hecho tuve suerte porque era la última que quedaba de mi talla. Me dijo Aycampa, y de hecho era la exhibición, creo, porque me la tuvieron que volver a sellar y todo. Entonces ahí salí suertudo, que fue la última, literal, ya no estaban quedando. Pero la neta, el stand y la colección me gustó mucho. Las tablas me gustaron, pero eso sí, iba a estar muy complicado llevármelas a Monterrey de regreso. ¿Qué? Y si hubiera sido una playera de los tenis, así, no, hombre, pinche Campa, mira, se hubiera hecho millonario. que ese punto que toca Mau también creo que es algo muy complejo, que te estaba atendiendo Campa, era el que te vendía. Y sí, Pepe, tal cual. Que nos ha tocado en Complex, que luego, por ejemplo, cuando vamos a Bait, que está ahí el dueño de Bait atendiendo, ¿no? Uno de los dueños, o una vez que fuimos a Union, que por allá andaba la gente de Union, o sea, eso está chido también. Que sí. Campa te platica, Campa te cuenta, Campa te vende, igual el buen Percy que andaba por ahí, entonces eso está muy chido. Creo que, digo, salvas las comparaciones o no, en el 2019 con el stand de Lost, cuando fue lo de Joshua Vides, que también estaba ahí Camilo, que se aterrizó un concepto distinto, ¿sí? O sea, creo que hacia allá o hacia esa línea se podría ir como diferenciando muy bien quienes tienen como ese expertise, ¿no? Digo, quienes se van a dedicar a la venta exclusiva por una reventa de tenis o de distintos artículos, a los que van a ofrecerte una experiencia. Lo vimos también en este con lo de Adidas, ¿no? O sea, cosas como bien puntuales, bastante bien aterrizadas, con un buen concepto y que pues, te ofrecían también no solamente el objeto de compra, sino la experiencia, la plática y la condición de los que estaban ahí. No te adelantes, ahí vamos. No, y además, como dice Bretón, no te tienes que llevar la tienda. Exacto. O sea, dos, tres cositas muy particulares. Lo hizo Tuffy Thunder. Lo hizo, sí, ¿no? Campa, ¿no? O sea, como que lo está haciendo bien la gente. Genialidad eso de viajar sin artículos. Sí. Sí, mucho más práctico para todos. Y claro, pues se ve un stand mucho más limpio, ¿no? Muy bien, también la gente de Headquarter. Al ladito de Headquarter, y ahí es aquí es donde me quiero detener un poquito, estaba la gente de Diet, o TYED, una marca mexicana de sneakers, que presentó su colaboración con Sneaker Fever. No sé cómo les haya ido, me parece que eran 100 pares nada más. Así, aquí está, te lo daban en esta bolsita muy bonita. Muchas gracias a la gente de Sneaker Fever, mi familia Sneaker Fever, que me hizo favor de regalarme este bonito par. Y fue de churro, porque yo había ido a comprar mi par, o sea, literal, yo ya estaba así, casi, iba por pagar, nomás porque no encontraban la talla, se tardaron un poquito, y en eso llegó Omar, y me dijo, ¿te gustaron? ¿Ya los viste? Y yo, sí, amigo. Y me dijo, no, pero tenemos unos para ti, no los compres. Y ya, yo creo que la señorita así como que me vio así como de, no me va a comprar. Pero bueno, el chiste es que está bien padre. Aquí les voy a leer la cartita esta que dejan. Dice, Sneaker Fever, esta colaboración fue pensada bajo el concepto de las cápsulas roja y azul, que son más que la toma de decisiones sobre tu vida y camino. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer cambia la historia. Tú decides si dar o no ese paso con estos sneakers. Edición limitada de 75 piezas. Está muy bonito. Tú no decides todo, ya está escrito, acéptalo. Toma tus propias decisiones y adopta las consecuencias con amor. Muy, muy padre. Bueno, aquí está un poquito sobre la historia, que ya la habíamos platicado la semana pasada. Y les voy a enseñar. Viene con unas pastillitas. Te las voy a mandar, Papu.
Seguramente ah, el medicamento no son dorgas, pero pues, son chicles. Son chicles. Ya nos habían dado de esos en la conferencia de prensa. Ahí está. Entonces no son dorgas, Popo. Aquí está el tenis rojo, el tenis azul, uno con la S de sneaker, la F de fiber, aunque parece como una E. Sí, de Mario Rules. Exacto. Nada, no, porque, bueno, sí se parece. Aquí está lo de el logo, ¿no? El logo de Sneaker Fever. Y este de C20s, ¿no? Es una silueta, pues ya saben, ¿no? De pues un runner de los 70s, justamente. Muy bonito. Es una silueta que, pues, digo, obviamente, cuando haces runners de los 70s, todas se parecen. Pero en particular, estos de Diet siento que no. O sea, como que sí tienen diferencias con a lo mejor algo de Lecoq o algunos otros Nike. Es un par que costó 1,200 pesos. Entonces no me voy a poner así a decir, oh, mira, se le ve un poquito el pegamento. Y, oh, mira, aquí la costura se les fue un poquito. Pues entiendo que son de 1,200 pesos. Pero están muy bien hechos para ser de 1,200 pesos. O sea, aquí cuestionamos un poquito el tema de Panam por Soy Mi Rey, porque además estaban caros. Bueno, pues estos costaban 1,200 y la verdad están muy, muy bien hechos. Están muy bonitos los pares. Espero que los hayan comprado. La neta es que a veces. Y lo decimos también cuando vamos a ComplexCon y a cualquier convención, pues muchas de las cosas importantes son las colaboraciones que hace la gente que está desarrollando estos eventos, ¿no? Entonces, están padres. La verdad, muchas gracias a la gente de Sneaker Fever. Están muy bonitos. A ver si me los llevo a Sneaker Fever Guatemala. No sé si vaya a tener problemas por eso, pero bueno, voy a intentar. Ya estamos en contacto con la gente de DAI. Hemos ahí platicado con ellos en Instagram. A ver si pues un día nos acompañan por aquí, o a ver si también ya nosotros por ahí hacemos algo. Imagínate, con uno todo negro con la punta menta, esto. No sé. Todos negros con la parte de atrás todo menta. Puede ser. Y con las Walkie Socks. Y con nuestras Walkie Socks. Todo puede pasar. Todo hecho puede en pasar. México. No sabremos, ya veremos. Pero bueno, muy bien por la gente de Sneaker Fever que se animó a hacer una colaboración. Y bueno, y muy bien por la gente de Diet que se animó a hacer la colaboración con el Sneaker Fever. Muy buen par. Muchas gracias. Muy bonitos. Y bueno, ya después de este anuncio, estaba The Diet. No sé si me falta alguien más de los retailers. Ahorita platicamos del área de juguetes y eso, porque lo de Mercadorama también estuvo muy cabrón. Pero en cuanto a sneakers, creo que no me faltó nadie, ¿sí? No. Ah, Pony. ¿No? Pony también. Pony, es cierto. Que también tenía un stand muy grande. Bien, ¿no? Un stand muy grande, donde, digo, obviamente lo rico se puso cuando estuvo Ricardo ahí contando un poquito de su colaboración. Ricardo Pérez, que fue la, pues, perdón, pero fue la estrella, ¿no? O sea, fue el tipo que jalaba gente, fue el tipo que estuvo en el stand de Sneaker Fever haciendo playeras, haciendo sudaderas que él pintaba ahí a manita, ¿no? Que fue algo, pues, interesante, ¿no? Porque, pues, tú normalmente esperas de esta gente que va en un ambiente de rockstar, pues que además vaya, tome fotos, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Cumpla con sus acuerdos comerciales y se vaya a su casa. Y ahí el pobre Ricardo estuvo, pues, desde que llegó hasta la noche haciendo playeras para la gente. Se tomó una foto con Beat, ¿no? Y hasta le dijo, ay, ¿tú eres Kid Beat? No mames, yo te amo, ¿no? Presta para acá. Y cosas muy bellas que sucedieron. La verdad es que se portó bien, bien chido con la gente. Creo que no hubo queja. Y en el stand de Pony nos platicó a los medios sobre este tema de su colaboración. Una colaboración bien interesante, porque yo le decía a Ricardo que él tiene la responsabilidad de ser el primer comediante mexicano, pero que además en el mundo hay muy pocos comediantes que han colaborado, ¿no?, con marcas deportivas. Por ahí tenemos obviamente a Kevin Hart, que tiene un par de Nike, que pues sin pena ni gloria. Por ahí tenemos también el de Jimmy Fallon, que acaba de salir con Mischief, ¿no? Y ¿cómo se llama? Ay, lo admiro y lo quiero mucho, pero no me acuerdo nunca cómo se llama. Que tenía un programa en Netflix, Breton, que hacía de platicar lo de Supreme. El de ascendente indios. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita se me fue el nombre totalmente. Él también ya tiene una colaboración. Entonces, son bien contados los comediantes que tienen colaboraciones con marcas deportivas. Y Ricardo, pues, bien o mal, ahí está.
¿no? Y qué bueno que lo haya hecho con una marca que justamente necesita eso, necesita llegarle a más gente, porque es producto de buena calidad, los precios son bastante justos, y yo lo platicaba con Kazan Mina, sí. Y yo lo platicaba también con la gente de Pony, ¿no? O sea, al final, pues la gente cuando ve la cotorriza quiere ponerse lo que trae la gente de la cotorriza. Y ponerse un Dior, pues es imposible, ¿no? Para muchos. En cambio, este de Pony, pues van a tener la oportunidad de tener algo de Ricardo a un precio, pues, bastante accesible. Y el par, y me atrevo a decirlo, yo vi los primeros imágenes de lo que iba a ser el sample. La gente de Pony y Ricardo me los compartió. Se los compartí también a Vid y aquí a todo el equipo. Y decíamos, esto no va a funcionar. Y ya cuando empezamos a ver cómo iba mejorando, creo que lo tuvo muy claro Ricardo, de que el tema del holográfico y el elephant print como muy plateado que quería utilizar y demás, estaban no cuadrando. E incluso lo que vimos en el stand todavía no es la versión final, es un sample todavía como en varios stages atrás. Hubo la gente de Angelus, le ayudó a modificar ciertas cosas. Y hubo un detalle, Papu, que creo que no habíamos visto, o no sé si tú ya viste, pero quiere poner en un pie, en la suela, el ángel de la independencia y en el otro la estatua de la libertad, como pues, para sí. Hablar de esta conexión. Entonces, bien, o sea, a mí ya lo último que vimos en Fever me gustó más. O sea, no voy a decir que, uy, es el mejor parque, está hermoso, ¿no? Pero creo que para la libertad creativa que le permitieron a Ricardo, para la idea que él tiene, que es esta combinación México, Nueva York y demás, a mí me parece fabuloso. O sea, siento que es una colaboración que va a funcionar. ¿Qué opinas, Papu? ¿Tú qué eres más frío? A mí no me gusta así tanto, pero lo que sí me gustó mucho es lo que mencionas de la suela. O sea, ese detalle sí me parece increíble. Y siento que, como dices, o sea, pues ellos muestran siempre cuando en su Instagram, en sus shows y todo lo que traen puesto, y pues no toda la gente tiene para pagar un par, deja un Dior, o sea, un par de 5,000 pesos, o sea, no lo tienen, pero a lo mejor un par, no sé cuánto vaya a costar, pero 1,800, 2,200 pesos, a lo mejor pueden hacer el esfuerzo y tener algo que sientan a sus ídolos más cerca de ellos. Y eso me parece bien, independientemente si me gusta el par a mí en específico o no, eso me parece muy, muy bueno. Sí, me gustó mucho más la versión que vimos en el Fever. Creo que sí, ese detalle lo trae, porque lo vi que era como, no sé si era porque estaba pintado, pero lo vi como muy llamativo, pero muy negro. Creo que si lo encapsulan dentro de la suela, quedaría muy bien. Y digo, no es por quedar bien con él, pero creo que así como de repente se critica un poquito a los creadores de contenido que buscan el tema de los tenis para quedar bien con la gente, creo que el hecho de ver a Ricardo tan emocionado y ver como tan entregado al tema, que era lo que dijimos, güey, tiene 2 días ahí parado haciendo un custom, güey. Se veía cansado así de que ya no podía, pero lo seguía haciendo con gusto. El hecho de que tenga una página dedicada a los tenis, que se dedique como a documentar sus compras, como todo lo que envuelve a los tenis, creo que hay que destacarlo y hay que, pues sí, nombrar y decir, güey, él lo hace por gusto y se nota que no lo hace por el contenido o por generar como seguidores. Creo que así como hablamos de repente y criticamos mucho a unos, hay que, pues, agradecerle a ese tipo de gente que lo hace por gusto. Totalmente. Creo que el que esté con Pony es un acierto, no solo para Pony, sino también para Ricardo. Sí, creo que totalmente. Le da como más peso a la persona. Pau. Sí, no, la verdad es que totalmente de acuerdo. Yo no había visto nada de pues digo, los samples anteriores ni nada, simplemente lo que tanto él como Pony subían a redes sociales, y ya que vi el producto en persona, me gustaron. O sea, como que siento que sí, o sea, ya que lo ves y dices, bueno, esto sí es algo que haría Ricardo, pero sí, igual como dijo Papu, la parte de las suelas, yo lo vi sin contexto, o sea, simplemente estaba viendo el par y lo volteé y digo, ah, chis, esto no lo esperaba, está muy chido. O sea, eso fue, creo, el detallito más chido. Vamos a esperar, pues, obviamente a la versión final, y también, pues, como decía Vid, o sea, creo que sí, o sea, los tenis son algo que está de moda de unos años para acá. Hay muchas celebridades, lo que sea, que pues se han medio subido al tren por la moda,
pero creo que dentro de todos los que a lo mejor se han subido al carrito, Ricardo es alguien que es muy auténtico, como decía Vido. O sea, no es que lo esté haciendo nada más por, es que ya esto me está funcionando y estoy jalando seguidores. O sea, se ve que realmente es de admirarse, ¿no? Que realmente lo esté haciendo bien y a final de cuentas creo que también empata mucho con la gente, porque como decías tú, Román, o sea, normalmente este tipo de perfiles de gente que mueve muchas personas, pues podrían entrar acá en un plan más de ay, sí, yo hasta arriba y yo VIP y todo, pero realmente él estuvo con la gente, ¿no? Y al final la gente son los que van a estar comprando ese par cuando salga. Entonces, eso está cool. Y la verdad, sí estoy esperando ese lanzamiento, porque sí creo que representa también algo importante dentro de todo el juego en México. No nada más como para Ricardo y todo. Creo que para todos sigue siendo algo como un milestone importante. Totalmente. Sí, es un tema interesante, ¿no? El hecho de que una marca como Pony se haya acercado y le haya dado todas las herramientas, ¿no? Nos estaba platicando también Ricardo que, pues, Mauro, ¿no? Le apoyó con algunas cosas. Entonces, pues, credibilidad va a tener, ¿no? O sea, después de verlo ahí parado 12 horas, ¿no? 2 días. Bueno, a lo mejor menos, ¿no? 10 horas, 2 días. Pues ya le empiezas a creer, ¿no? De que esto es por gusto. Cuando lo ves en sus redes sociales, cuando lo ves emocionado, cuando lo ves que a pesar de que está en un escalón muy alto, por muchas razones, ¿no? fuera de los tenis, pues a mí me da gusto que esta gente sea la que tiene las colaboraciones, que esta gente sea la que una marca como Pony busque, porque pues Pony, repito, lo que necesita es alcance. Y la neta es que con los medios tradicionales de sneakers, pues no lo iba a lograr. Entonces, esa es la verdad. Puede lograr credibilidad, puede lograr muchas cosas, pero alcance como para vender. No sé cuántos pares hayan vendido en Pony, pero hoy la gente de Pony decía que habían les había ido muy bien, ¿no? Y ellos no fabrican de 50 pares, o sea, ellos fabrican grandes cantidades, ellos lo que mueven es volumen, ¿no? Ese es su business. Entonces, el verlo hacer ese tipo de cosas, muy bien. Se viene la otra colaboración, que es la de Mauro, que pues también creo que muchos de nosotros pues estaremos ahí para apoyarla, porque pues también Mauro se ha convertido en un referente, ¿no? Entonces, que este tipo de nombres estén siendo vistos por una marca que tiene todas las libertades para hacer y deshacer. De verdad, máximo respeto a la gente de Pony y pues también a Ricardo, ¿no? ¿Qué pasó, Papuso? Yo antes nada más porque yo veo mucha gente que critica a Ricardo y no sé si con lo que voy a decir lo pueda explicar bien, cómo lo entiendo yo. Pero yo veo que él está igual de emocionado con un par de tenis, el que tú me digas, como yo estaba hace 15 años a lo mejor. O sea, de eso que te llega el par y lo tienes, te emociona y quieres presumírselo a todo mundo. O sea, es una emoción real, que se ve real. Entonces, yo creo que mucha gente, si se pone a pensar, y no en que se los quiere presumir, sino que se los quiere enseñar de la emoción que él tiene, se van a identificar y van a ver que no nada más es por generar números, porque en realidad sus giveaways que hace, no pide que lo sigan, no pide nada, nada más pide que le manden alguna dinámica que hicieron. Y eso me parece muy interesante y me parece muy bueno. Sí. Sí, yo le decía, tú pasa, o sea, tú eres como el, pues no el sueño, pero pues sí algo muy cercano, ¿no? A lo que todos quisiéramos hacer, ¿no? Él pagaba reventa. O sea, él, pues ni las tiendas, ni las marcas, o sea, en parte porque no es pedinche, ¿no? Ahí le consta a Vid. O sea, nunca es un tipo que se haya acercado y hoy en Lost aparte nuevo. Mañana paso por mi par, nada. ¿No? Es un par que siempre se acerca, es un güey que se acerca siempre muy amable. Oye, hay chances, se puede, no se puede. Y empezó a pedir como paros en las tiendas de un tiempo para acá. Pero él pues pagaba reventa por todos sus pares, ¿no? Incluso, pues lo que decíamos, a veces hasta le llegaban fakes o tiendas de Instagram, pues, le mandaban a él y resultaba que la tienda vendía fake. O sea, es un tipo que empezó como por la parte alta, ¿no? De pagar muy caro, ahora de tener su propia colaboración. O sea, eso ha sido el ripe, ¿no? De los últimos 2 años, ¿no? O sea, ese paso dio. Y estoy contento, como dice Papu. O sea, a mí, si yo lo viera un poquito más como, pues, como más mamón y así como de, pues dices, Pero pues creo que en su papel de sneakerhead lo ha hecho muy bien, ¿no? Creo que vi gente mucho menos importante que él, siendo más mamona en el evento. De repente había gente que pasaba así como muy, muy alzada, y era como de, güey, no te sigue nadie, o sea, no hay nadie atrás de ti pidiéndote fotos o algo. Ven como Ricardo estaba pegado a la gente, pintando.
Ah, estuvo muy chido. Y nunca le negó una foto a nadie, ¿eh? O sea, nunca negó fotos, estuvo bien. O sea, era más por el equipo de seguridad que traía, ¿no? Que a lo mejor por eso la gente no pudo como así como abalanzarse, que es normal, ¿no? Cuando pues, sigue mucha gente, pero bien, o sea, no hubo ningún problema. Y pues bien por la gente Pony, ¿no? Encontró al asset que lo va a hacer a lo mejor relevante con miras al futuro, y pues todos estamos esperando ya esos M100. Por ahí había unos samples de algunos M100 y unos M110, chuladas de par, y esperen, porque... que vamos a tener sorpresas. Yo nomás les digo, se vienen cosas grandes. Bueno, ¿no? Están atentos. ¿Me abre tantito? Vale. Okay. Pues claro, digo, a mí no me gusta el de Ricardo, pero entiendo y comparto todo lo que han dicho. Pero pues va a haber uno más bonito pronto, van a ver. ¿Y pero sus tenis sí? No me gustan. Ah, ok, también. Ah, no me gustan. Y yo podría vivir en este círculo de viejo gruñón de decir, nah, es que ese güey que no se lo merece. Pero tumba todos esos prejuicios con todo lo que decimos. Y se le ve, o sea, que es auténtico, que se emociona, que lo hace por gusto. O sea, totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. A mí no me gusta el par, no me representa, no lo compraría, pero entiendo todo el contexto, entiendo por qué la marca lo da a él. Y creo que es justo y lo vale, porque pues dices, no mames, igual y hay otra gente que igual y se la podrían haber dado, ¿no? Pero creo que con Ricardo encaja bien. O sea, está bien. O sea, lo que sí está haciendo Pony está bien. Sí, totalmente. O sea, está bien en esta parte, porque luego por ahí como que se me salen y empiezan a regalarle pares a mucha gente que como que dices, ese camino no es, pero con Ricardo creo que van bien. Sí. Sí, es una estrategia bastante complicada la de Pony, ¿no? Porque en el afán de, repito, o sea, en el afán de generar volumen, pues voltea, ¿no? Y a veces... suena exagerado la cantidad de pares que se llegan a regalar y demás. Y este tema, ¿no? De que cualquiera puede ser, bueno, cualquiera, porque el doc no, pero que mucha gente puede ser embajador Pony, ¿no? Siento que eso a lo mejor puede demeritar un poquito todos los esfuerzos que está haciendo la marca, pero aún así, pues te digo, van por buenos caminos donde tienen que ir por buen camino, ¿no? El tema de las colaboraciones, Ricardo, Mauro, perfecto. No, sí, o sea, creo que lo han hecho bien porque se han acercado, y, o sea, no es por pararnos el cuello, pero se han acercado con la gente que creo que les puede dar credibilidad y les puede dar una buena retroalimentación. O sea, se han acercado con nosotros, se acercaron con Ricardo, se acercaron con Mauro. O sea, creo que se han acercado con gente que sí los puede ayudar a crecer y no gente que solamente los puede ayudar a masificar. Sí, exacto. ¿Sabes qué? Me recuerdo mucho a la estrategia de TAF en algún momento, ¿no? Claro. Donde tenías, o sea, tenías a los medios que amparaban de alguna manera la credibilidad de tu estrategia, pero por otro lado también tenías gente que pues que hacía otro tipo de contenido y demás y que generaba números, ¿no? Bueno, generaba números. Y aquí, pues en este caso, creo que Pony lo está haciendo. Y pues mira, es gente que es la primera vez que está en este mercado como tal. O sea, ellos se dedicaban a otro tipo de tenis. Y ahora que lo están haciendo con Pony, lo están haciendo bien, ¿no? A su ritmo, con sus cosas y demás, pero pues todo es perfectible. Entonces, ah, claro, máximo respeto también a la gente Pony. Y la oportunidad, el rango de crecimiento que tiene Pony en México por la gente que está detrás de la marca es infinito. Pony puede hacer cosas muy cabronas. Y bueno, entonces ya hablamos de los retailers y de las marcas que estuvieron presentes en Sneaker Fever. ¿Qué tenis compraron, amigos? Esa sería la pregunta antes de terminar con este tema de los sneakers. ¿Vale? Yo no he comprado. Me quedé con ganas de unos, pero... ¿Con cuál no te sé? ¿Quedaste de ganas? El Shox de Supreme. Que traía ahí, por ahí. Mi amigo, el venado, ahí lo tenía. Y de mi talla lo tenía. ¿Qué color? El blanco. ¿Carote? ¿No va? Pues yo lo vi y la verdad estaba a buen precio. No, pues... Oye, por cierto, también tenemos que tocar este tema de el regreso de Donkaholics. Que eran los Legit Checkers, ¿no? Uh-huh. Que sí estaba vendiendo, porque pues ahí tenía pares, pero según era puro Legit Check. Sí, tenía algunos pares, tenía una sudadera Supreme, ¿sí? Entonces, bien, la neta es que chido por Donkaholics, a quien yo a Mario Venado lo quiero mucho y siempre me da mucho gusto verlo. Ahí por ahí tuve la oportunidad de platicar un rato con él.
Y ahorita platicamos de algunos de los revendedores, pero de los retailers y marcas no compraron nada, ¿verdad? Sí, Todos, más que Campa esos. nada más que compraron. Las playeras Ah, con todos Campa. compramos Sí, lo playeras. de Milkman. Ok. Ya pasando un poquito al tema de la reventa, así como muy rápido, obviamente agradecerle a la gente de Suiki, que al día siguiente, en domingo, perdón que me adelante, pero en domingo ya estaban todos uniformados con sus calcetas de los tenis, ¿no? Sus Máximo walkie-talkies ya los respeto. tenían todos. Máximo respeto a mis amigos de Suiki. Sí, chulada. Por ahí también estuvo la gente de. Estuvo el Pic Mamba, estuvo la mamá Osa, la querida Osiris, ¿no? Que también la estuvo vendiendo, que yo nunca la vi. Hoy me reclamó y le dije, amiga, de verdad no te vi. O Yo también sea, yo no la estuve vi. chingo, no la vi. Estaban junto Estuvo. al de Walkies, ¿no? Sí, pero a ella yo no la vi. Ahí yo no la vi. Estuvo también nuestro querido amigo Bull Kicks ahí vendiendo, ¿no? Estuvo la Salud. gente de estuvo Sneaker Homes, que por ahí fue su hijo el Bruno. Estuvo también, ¿qué otros viejos conocidos? Obviamente Hugo Azul, el Arriaga, mi querido Astro Boy también, que le mandamos muchos besitos. Los de Es Relative. los de Relative, que siempre traen Argenis. pares muy cabrones. Está, no quiero que se me vaya nadie porque ya veo los reclamos. De hecho, qué Pompa bueno Street. que vengan los reclamos, ¿eh? Pompa Street. Pompa Pompa. Street, ¿no? Ah, platiqué con Pompa el sábado que llegamos y le dije, mira, el hate nomás te trajo más gente. Me dijo, amigo, así funciono yo. Y yo, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahí. No, hay bien Entonces, grande el stand, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno el stand Y de Pompa Street, la tenía verdad. mucho Tenía más staff. staff que el Sneaker Fever que organizó el evento, güey. Pues sí. Mucho staff. Oye, le hubiera llevado unos pares para que hiciera sus mystery boxes, güey, ya, sí. Una lana más, ¿no? El que las vende carotas, le voy a llevar unos pares. Nada, máximo respeto a nuestro querido amigo Pompa. Yo, la verdad, con Pompa he hecho uno que otro negocio y siempre me ha dejado buen precio y siempre me ha tratado muy bien. Entonces, yo nunca me voy a quejar de él, ¿no? Porque uno habla como le va en la feria. También, ¿quién más por ahí? Estuvo la gente de Suiki. Digo, ahorita platicamos lo de Drop Shop, que obviamente fue como el stand, ¿no? Bueno, de una vez. Bueno, estuvo la gente de Culiacán, de Drop Shop, esta tienda que, pues, no sé de dónde haya salido, pero vino y puso un stand espectacular en el Fever. La verdad es que sí, era un stand muy bonito, justamente al ladito de nuestros amigos de Suiki. Y, pues, obviamente, Ahí como lo podría vivir el interesante. doctor en ese stand de tan bonito. Sí, claro, mucho mejor que, bueno. Entonces, estaban pares muy caros. Estaba por ahí el Manila, estaba el Jordan 1 este Reimagine que acaba de salir. Bueno, que está por salir. ¿Qué otro par vieron por ahí, Caro? Jordan 4, el Carhartt, el de Eminem. El Eminem. Jordan 4 Carhartt de Eminem. Air Force Louis Vuitton también. El Mac. Air Como Force de otros. Louis Vuitton. El Mag también tenían. Nike Los Mag. No, ya no le GCs digan Air Mag, por favor. Nike Mag. ¿Los Yeezy de Nike también están? Subieron un ¿Eh? video que se vendió el Mag. El Max se les vendió. Y la persona que se llevó el Mac se llevó un Air Force Louis Vuitton y un Red October. Ajá, bien Red October. Ajá, perro. Órale, ¿no, güey? Alguien gastó $1,000,000 ahí, ¿no? Más, ¿no? Más. Más o menos, yo creo que sí. No, bueno, pues hay gente con mucho dinero, ¿no? Qué bueno que se lo gasten. No, y qué bueno que una tienda relativamente nueva venga, invierta en el FIBE y les vaya bien, ¿no? O sea, la verdad es Claro. que aquí no, no na, na, nunca vamos a esperar que a alguien le vaya mal. Bueno, sí, yo sí tengo una persona, pero eso te lo platicamos. El chiste es que. Pero no tiene tienda. Pero no tiene tienda. El tema con la gente de Drop Shop es que estuvo siempre atascado el stand, ¿no? Más por curiosos que gente. Bueno, hubo gente que sí gastó sus millones, pero hubo muchos curiosos. También, pues obviamente, los creadores de contenido iban ahí. Ahí me tocó justamente que estaba platicando con Alfaro ahí dentro y llegó, ¿no? Llegó Roque y después llegó. Estábamos platicando con Roque, todo muy tranquilo, hasta que llegó Bert, ¿no? Ya cuando llegó Bert, ni salir podíamos, entonces. Pues ahí te das cuenta, ¿no? De que el stand pues daba mucho para platicar por las piezas que llevaban y por la estructura. Entonces, pues muchas felicidades a la gente de Drop Shop. Por ahí me entrevistaron, ahí traían a alguien ahí haciendo entrevistas y demás. Pues nada, agradecerles también, la verdad que se portaron bien chido. Y pues máximo respeto a la gente de Drop Shop. Qué bueno que les fue bien y esperemos que sean como recurrentes en los eventos porque, pues mira, traen el hype, ¿no? No nos gusta, a lo mejor no nos llaman a nosotros. No nos alcanza, ¿no? También eso es un hecho, no, no, yo no lo voy a negar,
pero de que traen el fuego, ¿no? Hay muchos padres que a lo mejor... O sea, pero yo hablo personalmente, cero hate, ¿no? Porque ni los conozco, pero, o sea, no lo digo por hate, pero ese es su onda, ese es su vibe, el mostrarte los pares que tú crees que son imposibles de tener. Yo mi única crítica sería que si te vas a poner a hablar de un par, mínimo infórmate un poquito, ¿no? Que no divagues y digas cosas que no son. Pero de ahí en fuera, tu forma de negocio está chida y qué chido que, pues incluso puedes acercarle esos pares a la gente que tal vez nunca se imaginó verlos de cerca, ¿no? Eso está chido. Eso está muy chido. Sí. Yo creo ahí lo que puedo aportar un poquito es, se veía mucha diferencia en general, obviamente con sus 10 excepciones, entre los stands de los retailers contra los stands de los revendedores, en cuestión de, pues obviamente los retailers traen un budget corporativo, lo que quieras, pueden invertirle en mucho dinero para producir sus stands, pero casos como lo vimos el de Pompa, Dropshop, hasta Swiki, que también era un stand distinto. Sí, el stand era bonito. Y creo que ese es como el tipo de ejemplo para los revendedores, para futuros eventos de todos tipos, que realmente, oye, voltea a ver a lo que están haciendo los demás, no solo en cuestión de producción, a lo mejor vale la pena meterle tantito más, que tu stand llame la atención, o hasta inclusive dinámicas como las que tenían los retailers, que normalmente no vemos por parte de los revendedores, ¿no? Los revendedores normalmente pues tienen sus pares y pues, sí, trato y lo que tú quieras, pero que llamen como más a que la gente esté ahí, ¿no? Eso es creo que lo que pueden rescatar las demás tiendas de reventa, que esto, pues había bastantes en el evento también. Creo que sí. Este punto, perdón que te interrumpa, pero este punto que toca Mau es bien importante porque ahí es donde podemos exaltar la autenticidad o lo bonito, lo exclusivo, no sé cómo decirlo, pero el punto especial que tiene el Fever, ¿no? Que siempre lo hemos dicho. El Fever lo podemos describir como una mezcla entre ComplexCon y SneakerCon, ¿no? Que es como la parte de la venta y la parte de la experiencia. Pero que cuando la reventa aprende de lo que hacen los retailers y te ofrece una experiencia plus, que ya no es solo una mesa como de un tianguis, o sea, por eso digo que lo que dice Mau es muy importante. Creo que eso ni Complex te lo ofrece, porque en Complex ves los booths muy bonitos, pero son retailers, son experiencias, son marcas que tienen un presupuesto corporativo. Y en SneakerCon, pues no ves un stand como el de Dropshop, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues el Fever es único en ese aspecto, ¿no? Que te ofrece la experiencia de un retailer, pero que te la está dando un revendedor que pone lana de su bolsa, le invierte en un stand que te brinde una experiencia. Entonces, pues creo que eso no, yo me atrevería a decir que en ninguna parte del mundo lo hemos visto. Sí. Las ganas que le ponen, ¿no? Porque claro, muchos de ellos solamente buscan, o sea, por ejemplo, platicando con Arriaga o platicando hasta con el mismo Pompa en eventos previos, era de, güey, yo lo que quiero es que la gente me tenga confianza y que sepa que yo traigo los pares. Porque vendiendo en internet, pues, es fácil poder poner una foto de la misma red y no tenerlos. Cuando ven que tienes todo ahí para respaldar tu venta o tu precio, pues también eso les facilita. Tal vez por eso algunos no invierten y prefieren poner todo a la mercancía. Sí, y creo que hemos llegado a un punto en el que los revendedores, los famosos duros, ¿no? Cuando se trata de eventos, así que el quien la tiene más grande no es quien trae los pares más caros, es quien hace el mejor stand. Y eso está muy chido, ¿no? O sea, realmente hay veces en que tú, cuando tú tienes un stand en el Fever, y digo, lo digo por experiencia propia, y tienes muy buenos pares, la gente se acerca. O sea, si ven por ahí un Mag o ven algo así, la gente se va a acercar. Es la naturaleza. Pero cuando ya rebasas esa línea y dices, es que yo no solo necesito tener los pares, sino necesito además hacer un statement de que soy un cabrón, ¿no? Que me está yendo bien, que tengo una buena tienda, etcétera, etcétera, pues haces un boot como el que hace la gente de Dropshop, ¿no? Y eso está bien, como dice Bretón, es algo diferente a muchos eventos y es lo que mantiene creo que también al Fiber en un nicho bien especial, ¿no? Para mí, este año no estuvo el Ostión, pero el Ostión lo hizo en el último Fiber. Puso un stand estuvo increíble. Estuvo hermoso. ¿Sí? Sí. El mejor stand del Fever fue el de él, ¿no? Así como hoy, en cuanto a estructura, el mejor probablemente sea el de Dropshop, al menos de las tiendas de... A mí me gustó un poco más el de Campa por la simpleza y demás, pero el de Dropshop estuvo espectacular, ¿eh? O sea, no, yo no lo voy a negar, o sea, pasabas y querías entrar a fuerza, ¿no? Porque pues, te llama la atención a ver qué había. ¿Qué era? Mucho rollo. Era una tienda literal, güey. Sí, te veo muy callado, papu. No, los estoy escuchando, es que tienen razón en lo que dicen. Okay. O sea, de stands que me parecieron diferentes, el de Pompa, Dropshop, el de Swiki, Next Step, hablando de reventa,
me parece que hacen las cosas muy bien, porque como dicen, o sea, ves un stand bonito y vas a querer entrar. A lo mejor no trae los mejores pares, pero vas a querer entrar a ver qué trae. Y si además de eso trae, a lo mejor no los mejores pares, pero pares muy buenos, se juntan las dos cosas y me parece excelente. También los de Machina traían un buen stand. Sí, de las marcas que, digo, ya saliéndonos un poquito del tema de los sneakers, de las marcas que no son de sneakers, pero que tuvieron presencia en Sneaker Fever, sin duda Machina, ¿no? Justo al lado de las pláticas, ahí estaba el stand, me presentaron la colaboración con Undergold, que de verdad se las recomiendo muchísimo. La crew neck naranja es hermosa, a mí me gusta. Está muy bonita. Me la voy a comprar, ahora que me la iba a comprar en el Fever, la verdad ya no me dio tiempo, ya no pude pasar. Pero es muy, muy bonita. O sea, en general, toda la ropa de Machina es buena. Y esta colección con Undervolt está muy, muy cabrona. Se las recomiendo ampliamente. Vayan a Lost, en Lost la tienen. Si no, pues seguramente en las redes de Machina y en la página lo pueden comprar. Pero sí, Machina muy bien, ¿no? Marca mexicana, una marca que, pues igual, ahí está la historia en el hype que grabamos con ellos. Pero me da mucho gusto ver a Toño y a Linda, pues, triunfar, ¿no? O sea, ya hablándole a un público que no solo ya entiende la merch y ya entiende como la idea de la marca, sino que ya está dispuesto a pagarla, que eso es bien importante, ¿no? Y eso es a veces donde flaquean algunas marcas mexicanas. Y bueno, pues, o sea, como en temas de retailers y marcas, ahorita vamos con Adidas porque hizo algo bien particular. Creo que ya estamos cubiertos. El Fever esta ocasión se separó, ¿no? O sea, estaba como bien delimitada la parte de los sneakers, la parte de... como de experiencias nada más, que era TAF y Stax, ¿no? Que son dos retailers grandes, pero lo que hacían era experiencia, por ahí lo de Stax con Chubby Burgers, para la gente que quería probar una hamburguesa o comer gratis, pues ahí estaba la experiencia de Stax, ¿no? Y TAF, que pues nunca entiendo qué hace, pero esta ocasión, pues lo mismo que la otra vez, estaba permitiendo hacer contenido a algunas personas en la parte de arriba, ¿no? Realmente no entendí mucho lo del principio, no me tampoco me acerqué y estuve ahí. Pero no sé si alguien tuvo la oportunidad de ir. Sí, era... no, adelante, Mato. Sorry, nada más. Digo, eran actividades diferentes y sí daban como regalos, ¿no? Había uno que era como una especie, pues como de beer pong, pero con zapatos. Otro que era como de esta silueta de logo de TAF y tenían como una... Pues sí, de esas que como que prende una luz y tocas, como el aro del metal. Y otro, sí tuvieron algunos lanzamientos. De hecho, me tocó pasar... ponían en sus redes de que va a haber registros para, creo que un Yeezy 350 V2, si no recuerdo mal, el MX Oat, el que es de diferentes colores como naranja y azul y así, y te registrabas y luego hacían ahí mismo su rifa presencial, ¿no? De para como que sacar a los ganadores de eso, si lo ganaban a retail, y creo que sí también estaban dando algunos pares de regalo en esas actividades. Entonces estuvo padre porque como tenían todo cuadrado, o sea, tenían en cada lado de su stand alguna actividad, entonces siempre había filas y pues obviamente cuando regalas algo la gente va a estar participando, ¿verdad? Entonces estaba vistoso y era lo primero que veías al entrar al Fever. Es que nos mama lo regalado, ¿sí o no, Popo? Que yo quiero mandarle máximo respeto a Josh, que lo pudimos conocer, hasta comió con nosotros y se ganó un par, ahí en tal. Vale. Máximo lo cual me dio mucho gusto. Y que pues convivió con nosotros, Papu, ya deja de decirle pobre, por favor. Jamás le he dicho pobre, jamás. Bien, muchas gracias. Y bueno, estaba lo de TAF, estaba lo de Stax, que yo tampoco entendí mucho lo de la dinámica de los Chubby's Burgers, pero... La gente cambiando sus datos personales por una hamburguesa. Muy bien. Yo siempre que iba al food truck a cambiar mi cupón, fui como 3 veces distintas en horarios distintos y ya se les habían acabado. Ese fue mi único feedback. No pude probar mi Chubby Burger. De veras. Están como nosotros con las calcetas, ¿no? No me quemes ese anuncio que tengo que hacer al final del programa, Romo. Ok, perdón. Pero bueno, el chiste es que ya. Ese tema. Y la parte de atrás, que era como de los juguetes, como o sea, cuando entrabas hacia la derecha, hacia atrás, estaba toda la parte de juguetes, arte y art toys y demás. Estaba lo de Adidas, ¿no? Que estaba casi al fondo, frente a Two Feet Under. Y presentaron algo pues bien interesante. Una colaboración con Chocotoy, ¿no? Una persona que se dedica a hacer como juguetes. Un juguete muy bonito, eran como unos pingüinos.
No, eran osos. ¿Eran ositos? Ah, yo pensé que eran pingüinos. Ah, sí, ositos. Perdón, es que vi el negro con blanco y pensaba que era un pingüino, pero no, tienes razón, ositos. Eran tres, eran dos o tres ositos. Tres. Era uno blanco con azul, uno negro y el otro no me acuerdo qué color era. Y pues muy bonito. La verdad es que está bien cool como la idea y el concepto y todo, cómo lo bajaron. No estaban en venta, ¿no? Ahí por ahí regalaron algunos. Y ya, pero pues estábamos esperando a ver qué onda con esa colaboración o a ver si los juguetes salen en algún momento. Ahí estaba el buen Mike González, que aparte de ser influencer de Adidas, ¿no? Fue quien hizo los juguetes. O sea, él no los diseñó nada, él nada más se encargó de la producción, ¿no? La fabricación de los juguetes. Y pues nada, estaba ahí Chocotoy, que estuvo tomándose fotos con la gente y bla, bla, bla y demás. Y pues obviamente estuvo nuestro querido amigo Alan Castro, ¿no? Que estuvo a cargo de todo este proyecto junto con la demás gente de Adidas. Y la verdad es que les quedó muy padre el stand. La idea me parece fantástica. Que pues ya no nos enfoquemos solo en los tenis, en colaborar con tenis, ni tampoco en los NFTs, ¿no? Que son todo digital, sino este tipo de cosas como ya migrar todo a Art Toys también está chido. Y por ahí pues también presentaron un NMD. El V3. El V3, y por ahí también hubo una cosa que hicieron con Number One Project, ¿no? Sí, antes de avanzar eso, según entiendo, Chocotoy como tal es un estudio de diseño. Y obviamente, pues, el estudio es Luigi, que es el diseñador, con su esposa, que se llama Karen. O sea, uh-huh. Ellos dos son los diseñadores que forman el Chocotoy, el estudio Chocotoy. Y sí, muy bonitos los ositos. La verdad es que yo entré, pero como que no escuché la explicación. O sea, no sé si ellos te explicaban si iban a salir a la venta o si había como alguna dinámica, no sé. Solo estaba como el photo opportunity en donde te podías poner, pues, literal, como si fuera una cadena, como la del osito, como de plástico, que estaba muy chida. Y te regalaban ahí algunas cositas, unos stickers y cosas así. Y a ciertos influencers y personas les regalaron una caja muy bonita con el juguete. Creo que a Poxte me parece que le dieron uno. Y está padre. Y ya esta parte que dices, o sea, literal estaba como de extremo a extremo, ¿no? Lo de Chocotoy estaba al fondo y lo del NMD estaba al principio, ¿no? Detrás del stand de TAF, allá a un lado de donde estaba lo de las pláticas. Y fue la presentación del V3, pero por ahí me parece que el trabajo con Number One Project fue como intervenir unos pares del B1 y el B2, hacer unas modificaciones. No estoy muy seguro bien cómo funcionó, pero era para presentar la nueva silueta del NMD. Sí. A mí sigue sin cuadrarme eso, ¿eh? O sea, no quiero ser muy drástico, porque luego todo el mundo se me ofende, pero pues vienes de hacer dunks customizados, ¿no? Y por otro lado, Adidas te está dando esta tarea de hacer un custom. Digo, qué bueno, ¿no? Que ya le varíe. O sea, eso pues está chido. Pero no sé, como que no me cuadró ahí. Ahora, pero bueno, cada quien. Y lo de Chocotoy, sí, eso sí me gustó mucho. Estuvo muy padre. ¿A ti te gustó, Mau? ¿Eso? Sí, fíjate que al principio como que no entendía muy bien el concepto del stand. Está muy llamativo otra vez, como le llamamos, pero como que hasta que entras es donde ya te das cuenta que era. Y por ahí escuché, no sé si ustedes supieron, pero como que al final en ese mismo stand a día sí tuvo algunos releases de GC, Foam Runners y todo. Nada más una persona me lo dijo, entonces no sé si realmente haya sucedido o no. No conozco a alguien que las haya sacado, entonces como que al final en ese mismo stand también Adidas trajo algo, pero no estoy seguro. Sí, no, yo tampoco me enteré de eso. Yo solo sé de eso. El stand de Chocotoy muy a la Kevin Frost, ¿no? De allá en Colombia. Justo te iba a decir, güey. Yo al principio pensé que era algo así. Sí, ajá. Yo también. Al principio pensé que era como acaban de sacar el par este que sacaron de Kevin Frost, el Bounce. Y dije, a lo mejor es para eso, pero qué raro que estén haciendo la activación ahorita si el par ya salió. Pero sí tenía muchas de esas como vibras. Sí. Es que esos colores y como incluso el diseño era muy similar a lo que habíamos visto en ComplexCon con Kevin Frost. Pero bien, o sea, a mí me gusta que las marcas arriesguen a hacer cosas diferentes, ¿no? Y la neta es que lo de los Art Toys y demás, pues está en boga, ¿no? Tanto así que ya en el Sneaker Fever, pues tenemos, ¿no? Ya un pasillo exclusivamente para juguetes, por ahí estuvo lo de viniles chiles, estuvo Monkey Paw. Artificial, ¿no? Tenía una instalación muy bonita, güey. Hijo de su madre, odio a Pacheco, porque la neta es que sí le quedan bien chidas esas cosas, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota cuando tienes el conocimiento y demás. Entonces, entre Artificial Intelligence y Insta Store hicieron ahí
un stand muy, muy bonito. La verdad, ¿De quién era el stand que tenía piezas de tipo el jersey de Jordan de madera y tenía también como estas? Con el de Mercadorama. Mercadorama. Eso estaba Mercadorama. Impresionante, ese stand sí. También, ¿eh? Justamente pasabas, o sea, estabas por la vida, pasabas por el pasillo central y estaba lo de InstaStore / Artificial Intelligence con todos estos bell bricks y demás. Un stand bien bonito. Antes de que te vayas a lo de Mercadorama, Viniles Chiles era el que tenía lo que hizo con The Clean Industry, ¿no? Que hicieron artes sí. También con The Clean Industry. Sí, también estuvo nuestro amigo Pollito, al que le mandamos un saludo. Igual, haciendo cosas diferentes, ya sabes que Pollito no va solo a vender y a limpiar, sino siempre está creando como experiencia y demás. Y colaboró con ciertas personas para hacer estos como sneakers. Máximo respeto a Pollito. Pollito es una mente brillante. Siempre hace cosas bien chidas para los fibers. Sí. Está muy padre su stand. Sí, cada vez que hablamos, ahorita que pues, le damos props a pues, a las marcas y obviamente a Dropshop y demás, pues lo entiendes, ¿no? Por las cantidades de dinero que, o sea, estamos hablando de que Dropshop había vendido 1,000,000 de pesos en una persona, ¿no? En el, o más. En cambio de Pollito, pues obviamente sus limpiadores no son caros ni tampoco. Y aún así, el tema de las ideas creo que está bien presente y siempre de Clean Industry da de qué hablar, ¿no? Y lo hizo muy bien. No me gustó que estuviera tan al fondo, pero bien, ¿no? O sea, estuvo bien. Y regresándonos a lo de Insta y Artificial, bien. Y luego seguidito estaba Mercadorama, ¿no? Que también fue uno de los mejores stands del Fiverr, sin duda. Llamaba muchísimo la atención. Estaba por un lado lo de Arnold Espadas, a quien le mandamos un saludo. El carpintero del amor. Estaba ahí con sus jerseys y con un mag y con algunos pares que ya habíamos visto que él hace así con sus... Iba así con sus manitas, pero con sus manitas regordetas, así, ¿no? O sea, ahí, con sus brazos que tiene así, anda ahí tallando el palo y salen esas cosas muy bonitas. Y también estaba Mercadorama, como ya sabemos, ahí el patrón es mi querido Ahmed Bautista, que nos atendió. Esta playera es la que, esta sudadera máximo, es la que hizo con... Máximo respeto. Con el Sneaker Fever. Máximo. Entonces, Mercadorama, para quien no sepa, es la... que es la dueña de licencias para algunas bandas, ¿no? Y hacen ellos la merch oficial de los tours y demás. Entonces tenían cosas de Run the Jewels, tenían los Foo Fighters, que los Foo Fighters creo que era una de las piezas más importantes, porque además la hizo nuestro querido amigo Seger. Entonces, esa litografía que se llevó Bretón, de verdad, hermosa. Y pues muchas gracias a Ahmed, que nos dio regalitos, entre ellos eso, que le dio a Bretón. Me la quería dar a mí y yo le dije, güey, yo no soy fan de Foo Fighters, dáselo a un verdadero fan. Y del ganón fue Bretón. Yo soy muy fan de Seger, pero pues puedo tener algún momento algo más. El día que tengamos un estudio, ahí va a estar colgada ahí esa litografía en nuestro estudio. Bien, bien bonito, Mercadorama, de verdad, también llamó muchísimo la atención. Obviamente algo, pues, muy diferente, ¿no? A lo que tenemos acostumbrados del Fiverr, y me dio mucho gusto ver a Ahmed emocionado, contento, platicando con... De por sí él tiene verborrea, ¿no? Entonces, pues platicando con todo mundo, a todo mundo le explicaba, y los monitos estos de Photo Opportunity que tenía de Run the Jewels, la mercancía oficial, o sea, cosas que a veces cuando eres fan de alguien y no vas a su concierto, pues te arrepientes, ¿no? Dices, pues al menos una playera, ¿no? Y pues Mercadorama las tiene, también las litografías, entonces... Eso me pareció como muy chido, más pues el merch, ¿no? Que tenían ahí que hicieron con Fiverr. Entonces, tipazo, nada más. Tipazo. Ahmed lo vamos a tener aquí en el podcast seguramente muy pronto, porque de verdad es un tipo que merece todo mi respeto. Yo lo quiero mucho, es una gran persona. Y trae unos Penny Orlando, papu, que uff, casi se los hago blancos, papu. Sí, no lo dudo ni tantito, pero... Debes el papu a decir yo también. Yo, no tanto así, pero yo había intercambiado 2-3 palabras con él en Instagram, muy amable, y cuando lo conoces en persona te das cuenta que es la persona más amable que existe en este mundo, ¿no? Y entonces, además de que se ve la pasión por lo que hacen ahí, en Mercadorama, y eso pues, a mí me llamó mucho la atención. Papu, ¿cómo te dijo? Coge lo que quieras. Usted agarre, mijo, así me dijo. Usted agarre, mijo, con confianza. Yo dije, bueno, muchas gracias.
Y me llevé una. El mono de Ronnie Jewels, ¿no? El grandote. No pensé, dije, me voy a ver muy abusivo, ¿no? O sea, apenas me está conociendo como para llegar y agarrarle el mono. Entonces dije, no, un post, una litografía de Offspring. Okay. Muy bonita. Qué chido. ¿Tú pasaste, no, Mau? A ver ese stand. Sí, la verdad estaba muy padre. Yo no conocía realmente el trabajo de todos ellos y llamaba mucho la atención. De hecho, el que me llamó más la atención fue el jersey este, que era de madera, porque no parecía de madera hasta que realmente ya te acercabas y decías, ¿qué onda con esto? Está cañón, la verdad. Y sí, tenían muchas cosas y también tenían mucha gente pasando siempre porque estaba muy llamativo el stand. Entonces, tenían muchas cosas muy, muy cool. Que mi querido Spaz, nomás porque es huevón. Si no, estaría ya en otros niveles. Pero lo hace de manera muy espectacular. ¿Viste? ¿Te gustó lo que hizo Mercadorama? Sí. La instalación estaba muy sencilla, pero muy bonita. Y bonito. Sí. Doctor. Pues tuvo la ventaja de estar en medio, ¿no? De tener como esta división, de ser parte del pasillo que dividía a los otros tres corredores en la exposición, porque podías entrar de un lado y podías darle la salida al otro, y creo que eso le facilitó muy bien la disposición de tanto de las imágenes y de las piezas estas de Run the Jewels y de las piezas de espadas, ¿no? Y también para poder colgar todas las litografías. Creo que estuvieron bien, se ve muy padre, la verdad. Sí. Y pues ya de ahí nada más, digo, ya ahorita me acordé de tres stands que tenemos que darle las gracias. Uno obviamente es Next Step, que siempre está ahí, ¿no? Representando a Guadalajara, ahí, a los paisanos, pasas y huele a torta ahogada, ¿no? Que se vea que no somos rancho. Sí, se llevó al hijo del vid. Muchas gracias a Irán. Sigues. Que nos atiende chido, a Gibran, a Rota, a la esposa de Irán, que también máximo respeto. O sea, a todos, la gente de Next Step, de verdad, muchas gracias. Siempre, siempre es bueno cotorrear con ellos, ¿no? Siempre está uno ahí, ¿no? No compra nada uno, pero va a cotorrear, ¿no? Eso es lo padre. Yo sí he comprado. Yo también. También la gente de Supafresh, que no se nos olvide, que también andaba por ahí. También tuvo una colaboración con Crack, ¿no? ¿Es Crack and Cocaine, se llama la marca, o ya no más es Crack? No, ya quedó en Crack. Ya sabes, ¿no? Se va rehabilitando cada vez más la marca, ¿no? No mames, doctor. Encontró a Dios. Algún día va a ser Advil, ¿no? Si la marca lo permite. Bueno, el tema es que estaba ahí la gente de Crack y bueno, la gente de Supafresh ahí. Bien, la gente de Supafresh y Cozy. De mi querido Rafita y el buen señor David Cohen, que traían ahí sus chanclitas, unas que son como GC 350 y otras que eran así de... Ya me las puse, papu, las traje todo el día. Qué bueno, me da gusto. De los colores de los Travis y otro del color de los Freddy. Divertidas, o sea, son de esas cosas que pues, te puedes andar aquí en la casa y vas muy cómodo. Muy bonitas, la neta, estaban chidas. Y pues bueno, nada más agradecerles también el detalle a ellos, al buen Rafita, a quien quiero mucho, y al buen Cohen, que también es otro... Yo me acuerdo de Cohen mucho porque pues, estuve en varios programas de Sniqueros Radio. Y de por sí siempre duraban 2 horas. Bueno, con cuando iba Cohen duraban 6, ¿no? Sí, porque siempre tiene algo de qué platicar. Personajazo. Pues, bueno, como buen judío, y lo digo en buen sentido, traen la sangre a la venta, güey. Entonces te acercas y no te deja. Hasta que no le compras. Yo afortunadamente charoleé y dije, no, yo mira, yo traigo regalo. Y dice gratis. Ya me voy. ¿Cuánto estaban? Como 600 pesos. Está súper bien. Pero la neta están bien chidas, ¿eh? Las pantuflas están bien, bien chidas. O sea, tú dices, no, pues unos crocs de Gutang o tres de Cozy, dices, sí lo piensas, ¿eh, Doc? Sí lo piensas. Pero bueno, eso fue en general como un poquito el... No sé si alguien me falta, de verdad, discúlpenme. Pero a todos los que me saludaron, a todos los que nos saludaron, pidieron que las fotos y demás, hasta el Gordon Magin que andaba vendiendo jerseys y demás. Pues muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a todos. Y pues ya, o sea, creo que ese fue como nada más lo que sucedió, todo lo que vimos el día sábado. El día domingo, pues lo diferente fueron las pláticas, ¿no? Por ahí estuvo la plática de los NFTs, estuvo la plática de la moda,
donde estuvo mi querido Chema Torre. No hablamos de eso. Chema Torre presentó su colección de 8 Store por Nivera. Él es el mero, mero director creativo de Nivera. Y hizo una colaboración con su tienda, ¿no? Una tienda que ya no existe, lamentablemente. Una tienda que pisó Don Kanye West, ahí por principios de los 2010. Y Chema presentó esas gorras justo ahí en el boot de InstaStore, ¿no? Y bonitas, a mí me parecieron lindas las gorras. Yo no uso, pues, por eso no las compré. Pero eran como retro, ¿no? Sí, muy retro. Muy, muy retro. Están muy, muy bonitas. Es, no, se le llama Trucker, ¿no? Ah, ese es un estilo de gorra. Una Nighty. Es que a mí lo que me pareció. Nighty 40 Trucker. Los retro son las como hojas de laurel que tiene aquí. Uh-huh. Ah, como parte del diseño. Muchas gorras así, con ese estilo. Son las gorras que le dan al que gana normalmente un premio de Fórmula 1, ¿no? También. Así traen las hojitas de laurel. Los laureles, ¿no? Pero bien, la neta muy muy chido lo de Chema también. Les decía de las pláticas. Pollito, hubo una plática de limpieza. Hubo una plática de la gente de que limpia sneakers. Y bien, o sea, en general yo creo que el tema de las pláticas, los dos días fueron buenas. Siempre había una para alguien. O sea, creo que no importa si eras fanático de los sneakers o solo ibas por tus influencers, no importa. O sea, había una plática que te iba a llamar la atención, ¿no? Ahí me dio mucho gusto que en el de las chicas, ya viendo los videos, y yo estuve ahí, de verdad, estuve como 10 minutos, pues estaba llena. O sea, de hecho, yo no vi una plática que estuviera así como vacía. La mayoría estuvieron llenas. Y a diferencia de ComplexCon, que es algo de que enaltecemos mucho lo de ComplexCon, y lo hemos vivido Bretón y yo, en ComplexCon no se llenan las pláticas. O sea, se llenan las chidas, ¿no? Las que el Sneaker of the Year y ese tipo de cosas, pero realmente hay muchas pláticas que yo creo que puedes entrar y de verdad está está tres cuartos o a menos, ¿no? ¿Te acuerdas, Breton, cuando entramos a la de, no me acuerdo quién estaba, pero en Chicago, que realmente estaba vacío y que no estábamos durmiendo? Sí. O sea, eso pasa en ComplexCon, y aquí veía a la gente atenta, estaban unos hacían fila a ver si de repente se desocupaba un lugar para poder entrar. Entonces, yo creo que las pláticas siempre son un check en Sneaker Fever. Y pues ya les dimos un pequeño recorrido de todo lo que vimos. Fue un evento, pues como pueden imaginarse, bastante grande. Y aquí mi pregunta para cada uno es, ¿qué compraron? ¿Y qué pueden decir en general del Fever? Y pues obviamente me gustaría que empezara nuestros cuates de provincia. Vas, Mau. Pues primero con lo de las compras, ya me la mencioné, pero realmente solo compré la playerita de Milkman con Headquarter. Realmente yo creo que entre el tiempo y todo de estar platicando con gente y todo, como que no me di realmente un tiempo para como que ponerme a buscar de todo, y no iba con algo así específico. Entonces eso fue lo único que compré, y en general bien. Este es mi primer Fever, el del 2019. Tuve muchas ganas de venir, pero no pude. Ahorita ya no me acuerdo por qué, pero en su momento supongo que tenía sentido. Pero estaba muy emocionado ya por tener como la experiencia del Fever. Me gustó mucho, muy diferente la verdad a cualquier otro tipo de evento que haya ido, tanto aquí como en Estados Unidos, que son los que me ha tocado ir. Y se sintió muy bien, la verdad. En general, igual como decías ahorita, toda la gente, ya sabes, muy, muy buena onda todo mundo. Gente a lo mejor como, pues por ejemplo, ustedes que conoces en redes, pero tal vez no te ha tocado conocerlos en persona. Pues te toca otra vez como que retomar esas conexiones personales con la misma gente, con la audiencia, con todo eso. Es algo que a mí me encanta en general de los eventos. Y la verdad, pues emocionado, ¿no? De poder haber venido y seguir viniendo realmente a los siguientes Fibers. Creo que fue una experiencia muy chida, la verdad. Oye, Mau, y si yo te dijera algo que pudieras mejorar de Sneaker Fever, ¿qué sería? Creo yo que eso sucede mucho a lo mejor con todos los eventos que son de 2 días, y es una constante que he visto siempre en todo tipo de eventos, tanto aquí como en Estados Unidos, que la mayoría de las cosas más llamativas suceden solamente en el primer día. Y para el segundo día como que hasta era ser un poquito como repetitivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir cosas que tiendas, ¿no? Que tenían sus drops y lo que quieras. Bueno, unos drops a este día, otros drops a otro. Mecánicas, rifas, pláticas. Bueno, pon
no sé, si sabes que está la plática de los influencers que se va a super llenar, pues a lo mejor trae una este día y otra otro para que no se sienta como que ese desbalance, pero realmente son cosas como pequeñas. Y sí me tocó platicar, por ejemplo, con un par de personas el sábado por la tarde, que se acercaban a Cotorreal y, oye, pues vas a venir mañana, y me dice, no, pues es que pues a lo mejor ya siento que va a ser lo mismo, o sea, ya no, ya para qué vengo, para qué me echo la vuelta. Entonces eso es lo que siento que sucede mucho con eventos que son de 2 días. No es exclusivo del Fever, lo he visto pasar en todos lados, pero si yo tuviera el poder de hacer un evento, sería algo de ese estilo, como tratar de distribuirlo mejor entre los 2 días. Sí, totalmente. Edith. Yo para mí no compré nada. Compré hasta el aeropuerto una gorra que quería. En el evento compré lo de Junior, que fue las Crocs de Wutan y las Cozy. Y nada, me gustó mucho. Yo fui al Fever del, creo que fue 2018, si no mal no recuerdo. Y sí fue un Fever muy diferente a este. Este hubo como, creo que menos expositores. Al pasado sí, cuando yo fui, sí había 3 pisos y en cada piso era como una temática. Me gustaba mucho que había retailers y que llevaban como producto exclusivo, que llevaban lanzamientos, que llevaban cosas que nada más encontrabas ahí. Y creo que a este Fever le faltó como esa parte. Pero en general el evento muy bien, y creo que tengo y quiero agradecer a toda la gente del Discord, a toda la gente que nos ve, porque pues gracias a todos ellos estuve en el evento. El tema del avión y todo eso se pagó de lo que nos han donado y de lo que nos han estado viendo. Y el hecho de que la gente me dijera, ay, yo creí que no ibas a venir. O sea, como que se sorprendieron que sí estaba ahí, porque también no quise avisar como días antes. Y el ver que sí me recibían como de buena manera, me emocionó bastante. Creo que más que el evento y más el hecho de que sean tenis, me llevó a la experiencia de que somos una comunidad. Ni donan, pinches culo, ni donan. Gracias. Pues para un vuelta de bien ya salió. Y sí, muchas gracias a todos por las donaciones, por apoyarnos. Y gracias por estar ahí. Porque pues fue como lo mejor del evento para mí. Dice que no compraron el Fever porque todo se lo llevó regalado. Sí, pero nos gusta lo regalado. Nos mama lo regalado. Sí, por ahí Blue Kicks me regaló algo y gracias. También Berto, gracias por el regalo. Híjole, cambiarle algo, no sé. Yo creo que no. Francamente, las experiencias que he tenido en cada uno de los Fevers a los que he llegado han sido muy buenas. Independientemente de hacer fila, independientemente de el, por ejemplo, creo que no me acuerdo si fue el del 2016 o el del 2018, el que se tenía el problema de los pasillos pequeños, que todos nos quejábamos de eso, de no podíamos voltear para poder ver o estar o estacionarlos en un stand, porque pues la misma gente te llevaba, de tanta gente que era. Pero creo que el espacio lo permite y estuvo muy bien. Digo, a mí, obviamente la experiencia de platicar ya de frente a frente, de estar ahí cotorreando con ustedes y con el resto de la gente, creo que es lo que igual me llevo. Sí le compré un par, le compré a Argenis, a Relative. Obviamente siempre trae como cosas muy buenas. Me llevé un par de ASICs, un sample, comodísimo. Y estoy a punto de comprarle el segundo. Nada más, deja que no me escuchen aquí junto. la playera de igual con Campa, que fue una joya. A mí me gustó el tono verde. Justo pensé lo mismo. A Campa no lo he visto de colores. Siempre es de negro o de blanco. Entonces, ver una playera en su merch en ese tono verde me mamó. Y me acabo de dar cuenta hoy que venían seriadas. Y me agarró la 1 de 50, dije, no, ahora ya no sé si abrirla o no. Todas dicen una de 50, doctor. Ah, entonces ya vale verga. No es cierto, no sé. Momento doc. Momento doc. Un momento román. ¿Qué otra cosa se compró? Nada, no, la experiencia con Walkie, ¿sabes? También estuvo muy buena. Digo, y lo que platicaban al principio, mucha de la gente que llegaba a llevarse su paquete o a comprar las calcetas en el stand, se llevaban de las otras calcetas, ¿no? Digo, independientemente del castre que les metíamos, es como el papu de, qué pobre, ¿cómo no te llevas otra calceta? La calidad de las del parecido estaba muy bueno, ¿no? Entonces se podía, estuvo padre,
estuvo bueno también esa experiencia. Y nada, ver a los amigos. Creo que también ese reencuentro después de 3 años valía la pena. Necesario, ¿sabes? Sí, totalmente. Papu. Pues a ver, primero de mejorarle, yo creo que coincido con Mau. O sea, nivelar los días, porque sí, mucha gente ya sabe que es, vamos el sábado, el domingo, ¿ya para qué? Entonces, si lo tienen nivelado, creo que tendrían la misma cantidad de gente los 2 días, que me parecería algo bueno. Y que haya comprado las 2 tablas de Headquarter por Milpan, compré los Crocs de Gutan. Ah, el Doc me regaló un... Ojalá, amigos, hice un esfuerzo. Pero bueno, el Doc me regaló un Bear Brick de las Mystery Box. Agradecerle a Tello porque le dije, cuando vengas quiero que me traigas una sorpresa. Y llegó a darme una muy bonita sorpresa, que es un muñequito de los Charros de Jalisco. Muy bonito. Y pues nada, como dicen, o sea, yo creo que lo mejor del Fever, más de lo que compres y todo eso, es ver a los amigos, ¿no? Las experiencias que tienes ahí platicando con ellos, conocer gente que a lo mejor nos ve y no conocíamos. Todo eso a mí me parece lo mejor de este mundo del Fever y de los tenis, conocer gente y crear nuevas amistades. Y estoy muy agradecido con todos los que se acercaron a saludar, a pedir foto, a comprar sus calcetas. Máximo respeto a todos ellos. Máximo respeto a todos. Platón. Realmente creo que me faltaron retailers amigos, ¿no? Yo sé que sus razones tendrán por no estar en el evento, pero creo que sí sumarían mucho. Háblese 99, Barrio, Lost. Por ahí me hacen falta, ¿no? Los retailers amigos, me hace falta las otras marcas, ¿no? Por ahí podríamos considerar a Puma, que creo que ya estuvo algún año. ASICS tuvo presencia algún año, Nike ha tenido presencia, entonces creo que entre más se sumen, creo que es benéfico para ellos, benéfico para la cultura, benéfico para el evento, entonces ojalá que pronto podamos tener pues la presencia de todas estas marcas que conocemos, que queremos. Y ya, de comprar, yo realmente solo compré calcetines, porque yo apoyé a nuestra colaboración, y nada más, realmente me dediqué más como a dar la vuelta, a saludar, y con lo que yo me quedo este año es con el cariño de la gente. Realmente fue sorprendente después de 3 años de no poder juntarnos, por fin ver, conocer a la gente que está detrás del teclado, que está detrás de la cámara, que nos están viendo, que se acerquen, que te digan, que te escuchan, que te dicen que le gusta lo que hacemos. Realmente eso no tiene precio, la verdad es que es algo que se siente muy bonito, que te da energía, te da gasolina para que sigamos aquí haciendo esto. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos y mención honorífica a nuestra comunidad de Discord, que creo que la verdad es que son increíbles, o sea, el apoyo que nos dan, el aguante, el que están ahí, el todo. Realmente muchísimas gracias a toda la gente que se acercó a saludarnos, a demostrarnos el cariño que nos tienen. Sepan que es recíproco, que los queremos mucho y muchas gracias de verdad por estar ahí apoyándonos en todo lo que hacemos. Y mención también honorífica a la gente de Wokies, que nosotros ya teníamos ganas de hacer calcetines y ellos se acercaron, y creo que fue, la ejecución fue perfecta, quedaron increíbles, todo salió de lujo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros y gracias a la gente que nos apoya también en que esto pueda, pues en que otras marcas puedan seguir acercándose a nosotros, porque al final ya sabemos que tenemos a nuestra comunidad que va a estar ahí para apoyarnos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Sí, igual, yo coincido con lo de los 2 días. Creo que no hay mucho que agregar. Obviamente se extrañan muchos retailers. Yo esperaría que el próximo año tuviéramos un Sneaker Fever más grande, ¿no? Ahí llega un momento en que el espacio te queda chico, llega un momento del domingo en que no sé qué pasó con el aire acondicionado, pero yo sentía muchísimo calor. Y son cositas, ¿no? Que yo sé que van a ir mejorando, pero pues se extraña, obviamente extrañamos a Mike, ¿no? Porque es un gran amigo, aunque ahí estuvo haciendo otras cosas, pero creo que la organización estuvo bien, ¿no? Por ahí Kurt, Omar, Iván se rifaron muy cabrón, y el buen Diego, que también siempre está ahí en la parte de operativa, Tony. Entonces, toda la gente del Ticket Fever, agradecerles sus atenciones, felicitarlos, porque creo que el evento quedó muy bien, rebasó
altamente mis expectativas. Yo sabía que lo iban a hacer bien, pero pues había estas como preguntas, ¿no? De que, oye, pero pues que son un poquito retailers, oye, pues que las marcas, oye, pero pues no está el ostión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte de los juguetes? Y creo que todo quedó muy bien. O sea, realmente fue un evento redondo. A mi querido Ahmed Bautista, ¿no? Agradecerle pues, todas sus atenciones, a Ricardo, a la gente de Supa, a todos, ¿no? A Cohen, a todos los que nos saludaron, a todos los que pues, pasaban y pedían una foto, a la persona que me entregó una caja de carnes ahí, que se ven que están de buen ver, ¿no? Muchas gracias también. Al Richis, que me regaló un libro, ¿no? Que no se puede olvidar. Entonces, creo que como dice Bretón, fue un Sneaker Fever diferente porque pues sentimos como todavía más cercana a mucha gente que pues conocíamos de Discord. O sea, no a veces ni de Instagram luego los ubicamos porque los hijos de su puta madre no se pueden poner el mismo nombre. Como el Doc. Pero, como el Doc, pero como Pepe Pedos. Pero bueno, en fin. O sea, yo la verdad agradecerles a todos. Y creo que fue un muy buen Sneaker Fever, con cosas para mejorar, pues como todos los eventos. Y también a Ricardo Pérez, que creo que de verdad fue el headliner de este evento. Pues sí, mucho Jeff Staple, ¿no? Pero también hay talento en México. Hay gente que sigue a muchas de estas figuras. Y me dio mucho gusto verlo a él tan contento, pues, estando con la gente, ¿no? Eso está muy chido, ¿no? Como Jeff, la verdad es que cuando Jeff vino, también estuvo bien con la gente. Y pues siempre es bien agradable también en el Sneaker Fever, cuando hay talks, pues que seamos considerados, ¿no? Ahí desde nuestro espacio, pero siempre considerados por ellos. Entonces, pues nada, nos vamos a ver en el Sneaker and Talk seguramente, porque se viene el Sneaker and Talk en diciembre. Y probablemente hagamos otros calcetes, no sabemos. Probablemente haya sudaderas con Mau, no sabemos. Estén al pendiente. Pero pues nada, Mau, pues ya vamos, porque ya platicamos como de Sneaker Fever. A Mau seguramente lo estaremos invitando las próximas semanas, cuando puedas, para ya hablar específicamente de tu medio y demás. Pero pues no queríamos pasar la oportunidad, al menos yo no, yo no lo conocía, lo conocí el día sábado porque habíamos quedado de ir a desayunar. Nos topamos a la gente de Laystop, ¿no? Por error, o sea, por casualidad. Y pues ya nos sentamos, ya se enteró de mil chismes el señor Mauricio. Pero bueno. El tema es que, pues, creo que es una de las personas que está haciendo contenido en Monterrey, una ciudad diferente a la nuestra. Y era bien interesante también, como primera experiencia, pues, saber tus opiniones, ¿no? Entonces, Mau, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, como les decía, la verdad, siempre es bueno como, pues, sí, realmente conocer a toda esa presencia que hay en Internet, pero ahora ya en persona. Entonces, muchas gracias por eso y cuando quieran, ya saben, cualquier cosa. Menos agua porque es así, no les puedo ofrecer. Está bien, amigo, muchas gracias. Pit. Nada, amigos, de nuevo muchas gracias a todos por su apoyo, por sus donaciones, por todo lo que hicieron para que fuera posible estar ahí. Me dio mucho gusto conocerlos. Gracias por acercarse a platicar, a pedir fotos, a comprar la colaboración. Un saludo, no sé si nos vaya a ver algún día o si le llega el mensaje, pero un saludo a Ricardo Pérez, de verdad, gran persona, y me gustó mucho conocer a gente de otros medios, de verdad, son grandes personas, y pues un placer haber estado ahí. Esperamos ir pronto de nuevo a un evento, y esperamos pronto tener ustedes para acá en Guadalajara. Acá tienen su casa, siempre. Muchas gracias, Diego. Pepe Pedos. Nada, amigos, de nuevo agradecerles a ustedes, no solo por las atenciones, sino por estar, ya saben. Esto, como bien dice el Papu, esto no saldría tan divertido si no fuera pues, por ustedes, ¿no? Cada una de las condiciones de amistad y personalidades que se topan va más allá de los tenis o de lo que se pueda uno llevar o comprar. Es muy bonito tener esto. Y pues va, el siguiente evento que creo que es en diciembre, yo creo que volveremos a estar por ahí. Y nada. Bienvenidos y qué bueno que a Mau también lo disfrutó. Qué bueno también ver esa la disponibilidad, ¿no? O sea, el poder también generar ese viaje y hacerlo, porque no sé si llegaste desde el sábado o tuviste un par de días previos, pero obviamente el sacrificio se hace, ¿no? Y pues, viajar con equipo, tener la entrada de para poder la disponibilidad de entrar y hacer como lo que tú quieres hacer sobre tu canal, pues iba
cuesta a veces trabajo, ¿no? Y pues que te den la apertura también es aplausible. Y eso está padre, qué chido. Aquí humillándonos con su micrófono, todo bello. No, que viene. Pero como dijiste, no tiene agua, pero ¿qué tal el micrófono? Antes de seguir, porque a los dos provincianos de gorra ya los conocemos, pero Mau, échate un comercialito rápido tus redes sociales para la gente que Sí, tú haces promoción. Si alguien no te conoce, por favor, para que te siga. Claro, sí, no, arroba los tenis de Mau prácticamente en todos lados. Hacemos prácticamente contenido en YouTube, es lo principal. Videos de lanzamientos, opiniones, reviews, cualquier tipo de cosas referente al mundo de los sneakers, ahí está. Pueden irme a seguir en cualquier lado y también en Monterrey no hay agua, pero hay micrófonos. Entonces. Gracias. Pues digo, para que la gente te vaya conociendo y ya claro. Después vengas y ya nos platiques bien cómo empezaste y todo, pero lo dejamos para otro programa. Gracias. Papu. Pues uniéndome al agradecimiento de tener aquí a Mau. Igual agradecerle a toda la gente, repitiendo que se acercó, que estuvo ahí con nosotros, que inclusive fuimos a comer, a cenar, todo muy bonito. Y muchas gracias a todos. ¿Qué más? Recuerden seguir utilizando el hashtag los de los tenis para subir sus fotos en Instagram. Y menciónenos en sus fotos o etiquétenos en sus fotos para aparecer en las 5 mejores de los tenis. Ya saben que el domingo se hace una muy bonita selección. Síganos en TikTok, ya saben, ahí no vamos a bailar, pero vamos a subir contenido. Y a mí me pueden seguir en Instagram como arroba yo soy Powell, cualquier cosa por ahí. Y nos vemos la siguiente semana, amigos. Ah, no, mañana, amigos. Chismecito rico. Mañana chismecito rico. Sábado igual y conspiranoicos. Y pues ya, nos vemos la siguiente semana, amigos. ¿Un cover este martes? ¿Hubo un cover? No, cover no, porque Russo tiene un compromiso. En Baja Fest. Entonces, no va a haber. Pero pues igual armo stream ahí cuando no esté ruso. Armaste, acuérdate que ya fue. Ah, bueno, ya armé. Es que son 2 semanas mínimo, güey. Ah, ok. Entonces, armé y voy a armar el próximo martes. En stream. Perfecto. Para que no falte. Bretoncito, bebé. Nada, muchas gracias a Mau, que estuvo acá acompañándonos. Espero que esté de regreso pronto para platicar más de su proyecto, pero gracias por hoy estar aquí. Y nada, otra vez reiterar el agradecimiento a toda la gente que se acercó, que nos saludó, que tomó fotos, que compró las calcetas, que están ahí atentos siempre de todo lo que hacemos. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Saben que sin ustedes, pues esto sería un simple hobby o un pasatiempo, pero ustedes lo convierten en algo que nos da algunas razones para seguir haciendo todo esto día con día, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Anuncio rápido, por favor, no nos linchen o no me linchen a mí. El top 5 esta semana sacamos a los ganadores, pero desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero solo al primer lugar le vamos a poder dar calcetas, al segundo y al tercero les vamos a tener que dar alguna otra prenda de las colaboraciones que tenemos, una playera o un chronic de las colaboraciones anteriores. Pero pues es que se nos salió de control, no sabíamos que se iba a vender todo tan rápido, entonces no pudimos apartarlos, mil disculpas, pero habrá un par para el ganador del primer lugar, pero pues ya saben que vienen más cosas, entonces igual y después nos ponemos a mano, pero muchas gracias por participar y les prometo que esta semana anunciamos los ganadores y estén atentos a lo que viene. Mauro ya anunció el segundo drop de nuestras colaboraciones, entonces pues ya, confirmado, ya está, ya el famoso nos abrió espacio en su agenda, entonces algo ya viene, así que estén atentos y a fin de año esperamos tenerles muchas sorpresas. La verdad es que queremos hacer cosas padres para ustedes, a ustedes que nos apoyan tanto, que les gusta nuestra marca, que ya están identificados con nosotros, queremos hacer cosas bien padres y seguro las van a tener, entonces estén atentos. También pueden seguir como @breton27 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí síganme en @edgarroman12. No hemos grabado No Hype, entonces no va a haber No Hype en un buen rato. Bueno, está el del niño, que platicamos sobre Fuego del Barrio. Y pues nada, agradecerle nuevamente, reiterar todas las atenciones de todos, la gente que topamos ahí en el Fiber. A mi querido Iván Calderón, o alias Sigo Pacheco, también extenderle nuevamente todo el agradecimiento, porque siempre nos atiende de maravilla. Y pues nada, qué bueno que nos pudimos ver después de 3 años una vez más. Y como siempre hemos dicho, pues sí, el comprar está padre, el crear contenido está padre, el famosear las fotos, lo que ustedes quieran, pero lo más padre fue la convivencia, ¿no?
La verdad es que la pasamos muy bien el sábado por la noche, que pudimos tener la oportunidad de cenar la mayoría de los que estamos ahí, del Discord, de todo el equipo de nosotros, Pedro, ¿no? Jun. Entonces, la neta es que la pasamos bien, bien chido. Y durante el evento, pues también, ¿no? Entonces, nada, con eso siempre es lo que nos quedamos, ¿no? Con las convivencias, con las experiencias. Y pues ya, porque pues, estos son solo tenis, amigos. Entonces, lo importante está, va más allá. Entonces, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Los de los Tenis, podcast.